Bueno, buenas a todos y todas. Vamos a esperar unos minutos. Ya somos bastantes, pero igual esperemos unos minutos a que se conecten todos y también que se conecte Lucrecia, que va a dar una introducción. Así que seguimos aguardando unos minutos. Bueno, buenas a todos y todas de vuelta, ya somos bastante más, vamos a esperar unos minutos más, así se siguen conectando y también que se conecte Lucrecia, que va a dar una intro al premio. Bueno, por ahí estoy viendo algunos nombres conocidos, me alegra verlos aquí, algunos exalumnos también, así que también me pone contento. Ya estamos próximos a comenzar. Bueno, me cuentan que ya se van a conectar.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola Lucrecia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Disculpas la demora, me estaba actualizando el Zoom. Bueno, no pasa nada, ¿no? Nos pasa a todos siempre que estamos medio tarde para ingresar al Zoom y se nos actualiza. Mientras tanto, nos diste un poquito de tiempo para que se vayan sumando los artistas. Así que si querés ya podemos ir comenzando, así mientras se siguen conectando. Dale, buenísimo. Gracias, Gonza. Gracias, Manu, que organizaste este Zoom también y a Pinamar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Lucrecia Palacio, soy directora de Fundación Arte Va. Y armamos este Zoom, este pequeño, bueno, no tan pequeño, hay muchísimos inscriptos, este encuentro en el marco de la primera edición de un proyecto muy, muy querido para la Fundación Arte Va, que es el Premio Pinamar 2254, que es justamente el código numérico para hablar con Pinamar. El encuentro, ustedes saben, va a trabajar, a versar sobre cómo presentarse a convocatorias. Y Gonzalo Maciel, que bueno, lo está presentando aquí conmigo, va a estar a cargo de esta charla. Él es artista, es gestor, es docente y nos va a ofrecer, va a trabajar con nosotros. Diferentes aspectos de las presentaciones que bueno, ustedes como artistas seguramente han hecho y van a tener que hacer para diferentes premios y convocatorias, dándonos sobre todo consejos e información. Pensamos este encuentro para ustedes, para los artistas, para ayudarlos, digamos, justamente a presentarse a las diferentes convocatorias. Es una charla breve, pero aspiramos a que ustedes cuenten después de la charla con una caja de herramientas que puedan usar entonces en las diferentes proyectos artísticos que ustedes lleven adelante. Les decía también, y con esto brevísimo, y ya Gonza te pasó la palabra, pero les decía entonces que la charla se hace en el marco del premio Pinamar 2254. Es un premio que, como les decía, se lanza este año, es la primera edición, es novísimo, novelísimo, y es un premio que aspira justamente a integrar naturaleza, arte y diseño. La convocatoria está abierta, por eso esta charla tiene que ver con eso, con poder también acceder y tener herramientas para completar esa convocatoria. Quienes sean seleccionados, la obra que sea seleccionada de esa convocatoria va a ser parte de un nuevo ecosistema que está desarrollando Pinamar Sociedad Anónima, que es un vivero de la empresa en Pinamar, en donde va a haber pinos, obviamente, van a seguir creciendo pinos, que es una insignia de Pinamar, y que van a convivir entonces con diferentes obras que se van a ir instalando año a año. La idea es inaugurar esta obra en el verano de 2025, ese es un poco el objetivo, depende también de los desafíos y las características de la obra que sea seleccionada. La idea, y esto me parece importante ya para terminar, es que las diferentes ediciones que se vayan haciendo del premio vayan añadiendo y sumando obras y proyectos artísticos a este ecosistema, entonces, que es el vivero de Pinamar, el bosque, el mar y la ciudad. Creo que era eso lo que me interesaba que tengan en cuenta como marco de este encuentro. Y Gonza, te paso la palabra. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, gracias Lucrecia por la intro. Muy bienvenida. Bueno, gracias a Arteba y a Pinamar por convocarme y a Manuela que gestionaron todo esto para, bueno, tener una oportunidad más cercana de estar más cerca de los artistas, ¿no? Para en que Lucre te paso a atendí. Bien, perfecto. Ahí se nos está yendo Lucrecia. Bien, buenísimo. Entonces, vamos a compartir pantalla.
Y damos comienzo oficialmente al Zoom. Bien, comencemos entonces. Vamos a primero, les voy a primero comentar cuáles son los módulos que vamos a trabajar hoy. El primer módulo, vamos a hablar un poquito más sobre el premio, entender cómo es la modalidad, cómo va a ser la secuencia de los primeros finalistas y después de la obra seleccionada, y también vamos a charlar un poco sobre las cuestiones que están en el reglamento, en las bases que se pueden ver, empezar a investigar un poquito, a ir hacia las sutilezas, ¿bien? Después, puntualmente, vamos a trabajar sobre los materiales solicitados. Ahí la idea es compartirles, bueno, información sobre cada uno de los ítems. Y finalmente, en el módulo 3, vamos a estar compartiendo los testimonios de todos los jurados con algunos ejemplos de obras que ellos dieron para seguir pensando. Bien, los objetivos de este encuentro básicamente son los siguientes. Uno es brindar información útil sobre cada elemento solicitado en la convocatoria, como dije anteriormente. También compartir claves, herramientas y buenas prácticas para poder armar un proyecto. Esto lo vamos a ver puntualmente cuando veamos los materiales solicitados. También, como dije, compartir el testimonio directo de los principales actores de la convocatoria, que son la curadora y los cinco jurados. Previo a este encuentro, yo tuve una entrevista con cada uno de ellos donde le hice una serie de preguntas para entender cuál va a ser su mirada, cómo van a evaluar los proyectos, qué le recomiendan a los artistas a la hora de postularse y de formular sus proyectos para este premio. Y también les pedí, que es este último punto, que dieran algunas obras de ejemplos que nos inviten a seguir pensando todas las temáticas que se proponen desarrollar en este concurso. Antes de comenzar, permítanme comentarles brevemente un poco sobre mí para que sepan un poco mi contexto, quién soy, de dónde vengo. Yo soy artista visual, trabajo principalmente con la luz, hago instalaciones, fotografías y cajas de luces, como se ven aquí en las imágenes. Como artista, hace muchísimos años siempre tuve una práctica constante de presentarme a convocatorias. Por año más o menos me presento entre 10 a 15 convocatorias. Y eso me permitió, por un lado, tener como un entendimiento de cuál es el panorama de nuestra escena artística, de cuáles son las convocatorias vigentes y también cuáles son las convocatorias internacionales. Y después también, yo he trabajado 7 años en el Fondo Nacional de las Artes, que es una institución pública que otorga becas, hace concursos, otorga también préstamos y subsidios a artistas, donde ahí tuve la oportunidad de trabajar en muchísimos roles, desde productor de artes visuales, también coordiné el concurso de artes visuales, trabajé como curador y también estuve en la parte de comunicación del fondo. En esta experiencia que tuve en el fondo, también pude asistir a jurados en sus evaluaciones de las postulaciones que tuvimos en el concurso de artes visuales. Y esto me permitió tener como una mirada más integral, ¿no? No solo como artista que se presenta, sino como también como ayuda, como asistente de jurados, como productor y como curador. Y así fue que decidí compartir todo este conocimiento en un curso que armé, que se llama Cómo presentarse a convocatorias, donde hablo puntualmente de las distintas oportunidades que hay hoy en día disponibles para los artistas, las cuales son los concursos, las becas, los programas de artistas y las residencias. En este marco es que Arteva y Fundación Pinamar me invitan a dar una charla específica para el premio Pinamar. Así es que comenzamos a hablar del premio Pinamar. Bien, primero algunas consideraciones generales a tener en cuenta. El premio es para artistas individuales y o colectivos. Es para mayores de 18 años. Es para artistas argentinos y también residentes en Argentina por lo menos por 3 años. Tiene que ser un proyecto completamente inédito, esto sí hay que tenerlo en cuenta, es una de las restricciones principales, es decir, que no pudo haber sido un proyecto premiado en otra convocatoria, no pudo haber sido un proyecto exhibido, ni tampoco una obra exhibida, sino que sí, tiene que ser completamente inédito. Y otro punto importante que dicen las bases es que si ustedes tienen la suerte de estar en Pinamar o cerca de ahí, pueden visitar el vivero como para darse una idea de dónde se sugiere el emplazamiento de las piezas.
Continuamos. Algunas consideraciones generales sobre los objetivos artísticos del premio. No se preocupen que esto lo vamos a hablar muchísimo, sobre todo en la parte de los testimonios. Vamos a hacer un refuerzo de todos estos conceptos. Ah, una cosa que no aclaré, si alguien tiene alguna consulta a medida que yo voy desarrollando los temas, la pueden escribir en el chat. Recomiendo que cuando estén escribiendo cambien la modalidad de escribir para todos, así todos pueden ver su consulta. Sino igualmente cuando tengan alguna consulta, yo voy viendo los chats, cuando termino un tema, leo la consulta para todos y explico lo que me hayan consultado. Volvemos. Bien, sobre los objetivos artísticos. Uno de los primeros es proporcionar campos de exploración para el vínculo entre arte, naturaleza y urbanismo, ¿no? Esto que dijo Lucrecia se repite dentro de los objetivos artísticos y lo vamos a ver repetido mucho en los testimonios de los jurados. Se aspira a que la obra seleccionada se convierta en una pieza icónica en el entramado de la ciudad de Pinamar y sea significativa para la multiplicidad de audiencias que la recorrerá. También otra cosa que les quiero comentar, esta idea de urbanismo, también la vamos a trabajar en los testimonios después, la vamos a explicar un poquito más para entender a qué se refiere con el vínculo con lo urbano. Otro de los objetivos es que las propuestas de los artistas tengan un impacto transformador en el modo de percibir la relación entre arte, naturaleza y la ciudad. Este premio intenta fomentar la creatividad, uy, me fui, fomentar la creatividad y la imaginación de los formatos y propuestas. Pueden ser trabajos que sean relevantes en términos espaciales y o por el uso de sus materiales, o proyectos con una funcionalidad en el vivero o que inviten a la interacción con el visitante. Todas estas cosas de vuelta las vamos a trabajar más adelante. Después, hablemos un poquito sobre los proyectos en sí. En la concepción de los proyectos debe tenerse en cuenta que las obras deben resistir el paso del tiempo. Esto va a ser fundamental a la hora de concebir sus proyectos. Tener en cuenta su mantenimiento, esto también es algo que no me voy a cansar de repetirlo en este concurso, va a ser muy importante. El paso del tiempo, el mantenimiento y la reflexión que la obra proponga en relación a esos conceptos. Considerando que la escultura ganadora será ubicada a la intemperie de manera permanente, el diseño de los proyectos deberá tomar en cuenta el impacto de las inclemencias climáticas y ambientales propias de la zona sobre la obra, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta que esta obra se va a emplazar en un espacio como se ve en la fotografía, que es justamente del vivero, y que va a estar completamente a la intemperie. Entonces, eso va a haber que tenerlo en cuenta. Se pretende que los proyectos tengan una solidez estructural y conceptual acorde al sitio de emplazamiento, ¿no? Que tengan una relación, un porqué. Cuando ustedes sugieran el lugar donde se va a emplazar su obra, tiene que tener una justificación conceptual, o por lo menos tiene que haber una reflexión al respecto. Tiene que haber una viabilidad técnica y económica de la obra para completarse con los fondos asignados para su producción. Esto es importante también, todos los proyectos tienen que tener como un criterio técnico y económico, ¿no? Si bien vamos a notar que en esta convocatoria no hay una restricción presupuestaria explícita, sí se pretende que sean proyectos que sean criteriosos en ese aspecto, digamos, obviamente acorde a nuestro contexto país. También en relación a los materiales, si ustedes plantean una obra con materiales que son de muy difícil acceso para nuestro país, ahí también va a haber que repensar esos conceptos porque tengan en cuenta esto, que la idea es que este proyecto se emplace en Pinamar y su perdurabilidad en el tiempo. Vamos también a hablar de esto más adelante. Y se pretende que los proyectos contemplen y o reflexionen sobre la interacción con el público o con el espacio específico del vivero, ¿no? Esta es una de las variables importantes, digamos, que la obra pueda contemplar algún tipo de interacción, algún tipo de reflexión en relación al espacio del vivero. Estas son todas variables que pueden o no estar en su proyecto, de vuelta son todas sugerencias y son las cuestiones que se esperan de que los artistas propongan, ¿bien? Pero para nada son limitantes. Justamente la idea de este concurso es poder ampliar la concepción de una obra al aire libre, de una obra urbana. Lo que se espera es que ustedes hagan propuestas innovadoras, sorprendentes,
y que reflexionen o cuestionen también esos espacios, ¿no? ¿Por qué no? Sobre los resultados de este premio va a haber dos etapas. En una primera etapa, luego de que los jurados vean todos los proyectos presentados, van a elegir cinco finalistas. A esos cinco finalistas se les va a premiar con $1.000. Este monto no solamente va a ser a modo de premio, sino que va a ser también para que ellos puedan investigar y desarrollar más profundamente su propuesta. Ahora vamos a ver algunos puntos sobre eso. Y después en la etapa 2 va a haber la selección final. Estos cinco proyectos se van a volver a presentar frente al jurado y de eso se va a elegir un proyecto que va a ser el ganador, donde se le va a premiar con $15.000. Y después la producción de la obra va a correr a cuenta de Pinamar S.A. Bien, entonces, volvamos a la etapa 1 a hablar de los proyectos finalistas. ¿Qué se espera sobre los proyectos finalistas? Vamos a ver, tenemos. En esta etapa, los proyectos preseleccionados contarán con el asesoramiento técnico del equipo especializado en construcción y desarrollo de Pinamar S.A. y el acompañamiento curatorial de Solana Molina Viamonte. Esto es importante porque, si bien ustedes deben presentar proyectos que contemplen la etapa técnica, la etapa económica, la etapa de producción propiamente dicha, luego todo esto lo van a trabajar con especialistas. Es decir, no se espera que ustedes digan exactamente todo como científicamente tal cual como se va a hacer, porque se espera poder asesorarlo. Pero sí tiene que haber un planteo claro en relación a todos los puntos claves técnicos, materiales y de presupuestarios, ¿no? Que ustedes por lo menos induyan la reflexión o induyan el criterio en ese sentido, y después se los va a asesorar para pulir aquellas cuestiones que haya que pulir, para encontrar los materiales finales, por ejemplo, si los que ustedes propusieron quizá no son los ideales, después eso se va a revisar con un equipo de acompañamiento. Los artistas o los colectivos que queden finalistas asumen el compromiso de continuar con el desarrollo del proyecto en profundidad. Bien. Cada artista finalista usará el pago según su criterio para trabajar en la ampliación de la presentación del proyecto finalista y no se exigirá ningún tipo de rendición de cuentas. Es decir, ustedes pueden elegir cómo implementar este monto. Pueden elegir, por ejemplo, hacer una obra a escala. Pueden elegir, por ejemplo, pagarle a alguien para que haga un render de mucho mayor calidad. Igualmente, este render de imagen de alta definición es uno de los pedidos que se les va a solicitar a los finalistas. Lo vemos aquí en este punto, donde ustedes van a tener que entregar un nuevo PDF y en este PDF tienen que haber por lo menos 2 a 4 imágenes de alta definición representativas del proyecto. La modalidad de pago va a ser 50% al momento de anunciar los finalistas y 50% restante al momento de la presentación del. Van a tener 60 días para el desarrollo de su propuesta. Algo importante es que los artistas finalistas deberán concurrir obligatoriamente a la ciudad de Pinamar para conocer la ciudad, para conocer el vivero. Esto va a estar financiado por Pinamar S.A. Y finalmente, algo también relevante es que los proyectos finalistas van a ser presentados de forma presencial al jurado. Y después, una vez que estos proyectos finalistas sean presentados, el jurado va a elegir una propuesta ganadora. Y sobre este proyecto se espera que él o la artista ganadora asuma el compromiso de trabajar en la concreción y entrega del proyecto de principio a fin, asume la responsabilidad de trabajar en equipo con Pinamar S.A. y la curadora y el equipo designado de Arteva, prestando toda su colaboración según lo requiera el proceso de producción. Obviamente tiene que estar a cargo y supervisar toda la etapa de producción hasta el emplazamiento final. El pago se realizará 80% al principio y 20% restante en el momento de emplazar el proyecto ganador en el nuevo vivero de Pinamar. Los costos en concepto de desarrollo, producción, materialización y emplazamiento van a ser completamente cubiertos por Pinamar S.A. Bien, ahora hablemos un poquito sobre el cronograma.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril, es decir, que todavía tienen todo un mes para presentarse. En la tercera semana de mayo van a estar anunciados los proyectos finalistas. La cuarta semana de mayo es que se espera que los finalistas viajen a conocer el lugar de emplazamiento en vivo. Y mediados del mes de agosto se anunciará el proyecto ganador y se plantea, como dijo Lucrecia, que esta obra sea emplazada y finalizada hacia el verano del 2025. Por supuesto, las últimas fechas de emplazamiento son fechas que las cuales se espera, se va a tener en cuenta cualquier tipo de inconveniencia que se tenga, pero la idea es tenerlo inaugurado para el próximo verano de 2025. Bien, sigamos. Aquí tenemos una imagen del vivero. Este mapa lo tienen en el Drive, ya a través de la página de Arteva. Ustedes pueden ingresar a lo que es las bases y concursos, estos planos, imágenes del vivero. Igualmente, al final de la presentación les voy a dejar los links y esta presentación se las van a pasar para que ustedes puedan ver en detalle todo lo que hoy vamos a hablar. Se proponen tres espacios para emplazar la obra. De vuelta, esta obra, estos lugares son sugerencias. Ustedes también pueden darse licencias a la hora de proponer proyectos. Eso lo vamos a ver en el testimonio de la curadora, donde, si bien la idea es, se proponen estos tres espacios, ustedes van a poder proponer otras cosas. Tenemos algunas imágenes. Esta imagen representa este espacio. Estas imágenes van a ser importantes para ustedes para que puedan proyectar su obra. Después, cuando veamos los materiales solicitados en los materiales gráficos que se van a solicitar, estas imágenes van a ser sumamente importantes para que ustedes puedan armar una puesta en escena de lo que ustedes hagan. Sobre todo, esta me parece una de las más lindas. Pero de vuelta, no se queden con esta imagen, pueden proponer una obra que exceda estos límites siempre y cuando la propuesta lo justifique, ¿no? Pueden proponer algo que dialogue más con los pinos, que se meta entre los árboles. Eso va a quedar a cuenta de ustedes y siempre va a tener que estar reforzada por el concepto del proyecto. Bien, y este es el tercer espacio. Obviamente estos containers no están, es un espacio que se está construyendo, ¿no? Es un vivero que está naciendo y se espera que la propuesta se emplace aquí. ¿Qué más? Aquí tenemos algunas más imágenes, que todas estas están en el Drive para que ustedes puedan armar los fotomontajes correspondientes. Bien, entonces. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. En el chat no veo nada. Cualquier cosa, si tienen alguna consulta, la pueden ir haciendo y luego retomamos. Si no, ahora pasamos a lo que son los materiales solicitados. Ah, me dicen que el chat está deshabilitado. Entonces, es verdad. Ahí está. Ahora lo habilité. Así que, bueno, espero que no me llenen a preguntas ahora, pero si quieren hacer alguna pregunta sobre los materiales sobre lo que vimos anteriormente, lo pueden ir haciendo y volvemos a eso. Bien, entonces, recuerden que la idea es que puedan hacer la pregunta para todos, no solamente para el anfitrión, así lo ven todas las personas. Aquí llega la pregunta. Sofía dice. ¿Puede ayudarme mi curador aparte de la curadora del proyecto? Sí, por supuesto. Ustedes pueden generar ahí en ese caso lo que ustedes pueden proponer es una propuesta en colectivo o pueden decir o pueden presentarlo de manera individual y avisar que tienen una asistencia curatorial de otra persona. En ese sentido, no hay restricciones. ¿Hay alguna medida máxima de la obra? No, no hay medidas máximas de la obra, es una buena pregunta. Justamente no hay limitaciones en ese espacio, porque se espera que los artistas puedan proyectar cualquier tipo de obra que ellos quieran. Obviamente hay que limitarse por las cuestiones técnicas y presupuestarias. No pueden hacer una obra, no pueden proponer una obra monumental porque va a exceder el presupuesto.
Gaby consulta, hola, yo quería saber con respecto al presupuesto, ¿la totalidad de materiales y costo de re realización serán pagados por Pinamar SA? Sí, todo será pagado por Pinamar SA. Es decir, que los montos que ustedes vieron en estas etapas son casi para ustedes. En realidad, en la etapa 1, parte de este monto ustedes van a tener que utilizar para ampliar la propuesta, ya sea en técnicos correspondientes, quizá tengan que armar un render específico, entonces le tienen que pagar a alguien, o quizá quieran, también se sugiere armar una obra a escala, ahí van a tener que gastar en materiales, pero después sí, los últimos 15 mil dólares es a modo de premio únicamente. Martina consulta, ¿la obra tiene que ser una única pieza o una instalación de varias que dialoguen de forma funcional? Eso queda completamente a criterio de ustedes, si quieren presentar distintas piezas que dialoguen, una o única pieza, siempre y cuando de vuelta el criterio tiene que estar en la parte de técnica, de realización, de conservación también vamos a ver más adelante que va a ser muy importante y obviamente presupuestario. Mientras que el proyecto justifique lo que ustedes y la poética de la obra justifique lo que ustedes vayan a presentar, ahí pueden darse el lujo de presentar cualquier cosa. La obra, Martina, consulta. La obra tiene que ser una única pieza. Ah, ya la leí. Verónica, consulta. ¿Hay que ocupar los tres espacios? No, solamente tienen que ocupar uno de los espacios sugeridos. De todas formas. De vuelta, eso va a quedar a criterio de ustedes, si ustedes quieren generar una obra que dialogue más con la parte de los pinos o se integra a esa zona, también lo pueden hacer, pero tienen que proponer un solo espacio de emplazamiento. ¿Okay? Bueno, qué bueno que me avisaron que estaba bloqueado el chat porque habían varias dudas. Bueno. Si no hay más, continuamos. De todas formas, a medida que vayamos viendo las cosas, van a poder seguir consultando. Bien, el espacio sugerido, a ver, ahí consultan. Sí, el espacio sugerido es de 6 metros por 6 metros. Igualmente, de vuelta, eso va a depender de lo que ustedes quieran. Y necesiten para su proyecto, siempre y cuando sea razonable desde un punto de vista técnico, de conservación y también presupuestario. Ejemplo, 8 metros por 8 metros, sí, lo puedes proponer, eso va a quedar también a criterio del jurado y también tengan en cuenta lo siguiente, ustedes pueden proponer una obra la que quieran. Después, en la segunda etapa, van a tener toda una asesoría con la curadora, con la fundación. Con Pinamar SA y también con el equipo técnico. Entonces ahí van a llegar a la concepción final del proyecto. Quizás se amplía, quizás se reduce. Así que todo esto preséntenlo a modo de propuesta, no de obra final, porque la idea es que ustedes puedan desarrollar este proyecto en diálogo con los especialistas en construcción, con Pinamar y con la curadora. Bien, avancemos un poquito. Materiales solicitados. Los materiales solicitados los dividí en dos. Básicamente, al principio, en un formulario, ustedes van a tener que cargar su bio, su statement y su portfolio, es decir, sus antecedentes artísticos. Estos son materiales propios de él o la artista o el colectivo. Recuerden que se pueden presentar como colectivo. Ahí alguien preguntaba si se podían presentar con una curadora o con un curador. Quizá lo pueden hacer como colectivo o como dúo. Y después los otros materiales van a estar referidos puntualmente a sobre el proyecto, ¿no? Sobre el proyecto nos van a solicitar una descripción conceptual, una descripción técnica, los materiales gráficos, un cronograma y un presupuesto. No se preocupen que ahora la idea es ir a fondo sobre cada uno de estos materiales solicitados. Bien, digamos. Vamos a hablar un poco sobre los materiales solicitados para el artista o colectivo. El primero de ellos es la bio de artista. Básicamente, una bio es un CV narrado. Aquí piden un máximo de 800 caracteres con espacios. Esto es muy poquito, realmente es difícil hacer una bio corta, pero es lo que se solicita.
Mi recomendación es que la hagan en tercera persona, porque generalmente estos premios, al tener dos instancias, generalmente publican las bios de los artistas finalistas y ganadores, entonces ya le solucionan una cuestión a la gente de comunicación de Arteba y del premio, y también se cercioran ustedes de que no le van a tocar demasiado su bio. Es una recomendación, ustedes pueden hacerla en primera persona también. Aquí preguntan en el caso de si es un colectivo, dividen esos caracteres en dos. Sí, lo ideal es que si ustedes son un dúo en esta bio, ustedes hablen la bio, la hablen en función de cuál fue la carrera o cuál es la trayectoria de ese dúo. Después, igualmente, ustedes van a poder a agregar un PDF con los antecedentes en obras. Ahí quizá pueden agregar la bio específica de cada uno de los integrantes de ese dúo. Y si no, sí, deben dividir los espacios de los caracteres en todas las personas que estén participando. Bien, sigamos. Tenemos una estructura sugerida. Una estructura sugerida para la bio. Siempre se recomienda comenzar, bueno, por su nombre y apellido o el nombre del colectivo y los integrantes y poner la ciudad de nacimiento la ciudad de nacimiento y su año de nacimiento y en el caso del colectivo, bueno, poner la ciudad en donde a la escena donde están actualmente trabajando y el año de concreción de ese dúo o colectivo. En el primer párrafo, mi recomendación siempre es que puedan encontrar la forma de agregar algún testimonio personal para quitarle esta idea de se ve narrado, ¿no? Que pueda ser una situación personal de ustedes, alguna idea que dé un contexto de por qué se dedican al arte o por qué hacen lo que hacen. Tiene que ser algo breve porque además ahora tenemos pocos caracteres, pero siempre está bueno incluir alguna cuestión más personal, ¿no? Quizá alguna experiencia que los haya marcado, algún taller o algo que haya sido significativo en sus vidas de artista. También está bueno aclarar dónde residen actualmente, si les alcanzan los caracteres, nunca está de más. En estas convocatorias se busca ser lo más federal posible, entonces está bueno saber si un artista ha nacido en una ciudad determinada y está contribuyendo a otra escena. O si sucede de distintas maneras, está bueno aclararlo. En el segundo párrafo, ya directamente hablan sobre su formación, sus estudios formales, sus becas de estudio, los cursos que hayan realizado. En este caso, no van a poder mencionar demasiado, pero quizá hay un curso en específico al que les interese mencionar. Bueno, lo agregan. En el tercer párrafo, ya hablan sobre sus reconocimientos. Becas de producción, bienales, premios, residencias, siempre contando el nombre, la institución y poniendo el año. Esto es muy importante, siempre de lo más reciente a lo más antiguo. Y en el cuarto párrafo pueden mencionar alguna exposición individual o colectiva que haya sido significativa en sus carreras. Siempre tengan en cuenta que esto lo pueden ampliar en sus portales personales para que el jurado, si quiere saber más un poco sobre su trayectoria, los investigue y puedan ver, bueno, cuántas muestras hicieron, qué cursos hicieron, en qué salones o concursos estuvieron. Eso lo pueden ampliar en sus páginas web o portales. Bien, continuemos. Les dejo en la presentación varias webs donde pueden sacar algunas ideas de bios. En la Bienal de Arte Joven está bueno porque ahí hay un montón de biografías súper cortas, ahí van a poder darse una idea, un pantallazo general perfecto de cómo se puede escribir una bio chica. Y también le dejo dos más, dos internacionales, como para que también tengan otros ejemplos. Lo importante siempre va a ser poder leer cómo otros artistas o cómo otras personas resuelven estas cuestiones para inspirarse y poder tomar lo que sea necesario. Bien, pasemos a otro punto súper importante. La memoria conceptual del artista, es decir, el statement, también puede ser llamado de otras formas. A mí me gusta decirle más memoria conceptual, más que statement, pero es lo mismo.
Aquí vamos a tener un máximo de 2.000 caracteres, es bastante, no se confíen, tampoco tienen que escribir tanto, pero sí es importante que sean concisos y vayan directo a lo que ustedes hacen, ¿no? Si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué es un statement? ¿Qué es este texto? Este texto es un texto de presentación del trabajo de cada artista donde se intenta transmitir al lector, que en este caso van a ser los jurados, una idea general de su propuesta, sobre qué medios trabajan, cuáles son los principios que el artista defiende a través de su obra y cuáles son las temáticas desarrolladas en sus obras, ¿no? Es muy importante mencionar en este texto cuáles son sus medios de trabajo, si hacen fotografía, si hacen escultura, si hacen instalación, si son performers, porque da cuenta de en qué medios ustedes se expresan. Simplemente hay que mencionarlos, pero no hay que dejar de hacerlos porque ayuda a tener como una idea general de lo que, de cómo ustedes se expresan. La idea de este escrito es que pueda describir la originalidad de cada artista y sus medios de expresión. Vamos a ver que alguien escribió algo en la consulta. Basilia Guadalupe consulta si la grabación de esta llamada la van a compartir por mail. Sí, luego la vamos a compartir por mail para que puedan ver en detalle todo de vuelta. Bien, volviendo al statement, a mí me gusta pensar mucho el statement como un proceso que traduce la intuición artística en una práctica profesional. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros como artistas trabajamos sin tomar demasiada conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos a través de una intuición. Pero ¿qué sucede? Nuestra escena artística nacional e internacional y contemporánea nos exige como artistas traducir esa intuición en un texto narrado. Bien, entonces cuando estamos haciendo esto, en realidad lo que estamos haciendo es profesionalizarnos en nuestra práctica porque este texto nos va a permitir presentarnos a convocatorias como esta, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de convocatoria, así sean concursos, bienales, programas de artistas, residencias. Entonces, de alguna forma, este texto es eso, ¿no? Es un proceso para traducir lo que hacemos en una práctica profesional. Si pudiéramos hablar sobre distintos núcleos de desarrollo del... bueno, ahora le contesto la pregunta que hicieron, pero terminemos con los núcleos de desarrollo. Si pudiéramos hablar de los núcleos del desarrollo que puede tener un statement a modo de sugerencia siempre, recuerden que tiene que ser un texto corto, simple, que tiene que estar claro lo que ustedes quieren decir, ustedes podrían incluir. Una introducción personal, así como en la bio también, así como en la bio, aquí también pueden hablar un poquito más sobre su historia personal, ¿no? Sobre su contexto geográfico, dónde se criaron, por qué se dedican al arte, quizá un paisaje, un momento de cambio de paradigma propio, todo eso lo pueden incluir, siempre y cuando sea significativo a la hora de entender su producción actual, ¿no? Y es muy importante esto de entender su producción actual, porque un statement suele mutar con los años, porque lo que hacemos nosotros a lo largo del tiempo también va cambiando y eso es algo completamente natural y muy sano, porque significa que seguimos reflexionando sobre lo que hacemos y vamos incorporando nuevas ideas y nuevas prácticas. De vuelta, los medios y materiales, es importante hacer una breve mención, por lo menos para que se sepa en qué medios trabaja, si son fotógrafos, escultores, grabadores, performance, si vienen del teatro. Todo eso está bueno mencionarlo. Después pueden mencionar su inspiración, cuáles son sus elementos en los que se inspiran a la hora de trabajar, cuál es su proceso creativo. Tengamos en cuenta que en el arte contemporáneo muchas veces el proceso creativo a veces es hasta más importante que la obra o es parte de la obra, entonces eso también lo pueden mencionar. Después, ¿cuál es su visión en relación al arte? ¿Cuál es su mensaje o interpretación personal sobre lo que ustedes hacen? También lo pueden incluir. Pueden hablar de un estilo o una estética en particular de la cual ustedes influencien o tomen conceptos para desarrollar en sus propias poéticas. O el impacto social que puedan tener ciertas acciones que ustedes hagan con su práctica artística. Todo esto, de vuelta, es a modo de sugerencia y temáticas que ustedes pueden incluir en su statement. Entonces, algunos ejemplos de statement, aquí les dejo dos páginas donde tienen un montón de artistas para ir chusmeando
sus statements, sus memorias conceptuales, sus declaraciones de artistas, como quieran decirle, pero siempre es muy importante leer otros artistas, qué es lo que hacen, qué es lo que cuentan, cómo ellos traducen de forma narrativa su práctica artística. También les dejo un libro que me parece fantástico, que es el de Líneas como culebras, pinceladas como perros, de Eduardo Estupía, que es una compilación de sus textos curatoriales, que también sirve a modo de inspiracional para poder tomar conceptos o para ampliar el vocabulario que uno maneja. Bien, justo aquí del portfolio artista había una pregunta, vamos a ver, que vi que comentaban. Abril consulta. Tengo una duda. El formulario de inscripción pide portfolio del artista y proyectos anteriores. ¿Me puedo postular a la convocatoria sin experiencia previa en otros proyectos? Bueno, sí, obviamente nada te impide hacerlo. Lo que sí vas a tener que justificar de alguna forma en tu portfolio por qué te querés presentar, digamos. Eso lo vas a tener que ver referenciado también en el statement y en tu biografía. Y esto me da pie a hablar sobre una de las, de las recomendaciones que dijo uno de los jurados, es sobre el planteo de una estrategia, ¿no? Ahí vos vas a tener que plantear una estrategia en toda tu presentación para dar cuenta de por qué te estás presentando y por qué ahora querés concretar una obra en este premio, ¿no? Después vamos a volver sobre esta idea de estrategia que plantea uno de los jurados. Bien, en el portfolio de artistas básicamente se les pide que incluyan 10 imágenes de obras o proyectos anteriores con su debido epígrafe o texto de obra. También si ustedes tienen un texto de obra, lo pueden incluir aquí. También recomiendo, ya que están, incluir su statement y su bio para que esté todo compilado en un solo lugar. Y como consultaban por ahí, si ustedes son un dúo o un colectivo, este es el espacio donde ustedes pueden ampliar ese contenido, obviamente a criterio, no van a poner 1.000 hojas porque le están solicitando pocos espacios, pero ahí es un espacio donde ustedes pueden poner un poquito más de información. A ver, sí, aquí pregunta Sofía si tiene que ser 10 obras. Sí, tiene que ser 10 obras. O sea, esa es una de las limitaciones que piden justamente para que todos los artistas puedan presentar lo mismo y no venga un PDF con una biblia de obras. Porque también piensen, a ver, no es necesario que ustedes presenten tantas obras. Ya con presentar entre 5 y 6, ya eso le va a dar cuenta al jurado de dónde vienen, cuál es su poética, cuál es su construcción de obra. La idea es que este PDF sirva para apoyar a su proyecto. Bien, entonces, si en 7 imágenes si, o en 10 imágenes no lograron convencer al jurado de que ustedes tienen las capacidades creativas para realizar este proyecto, por más que incluyan otras 15 o 30, no va a pasar, digamos. Ustedes se tienen que concentrar en elegir aquellas obras que más se conecten con lo que estén presentando, que este es otro punto importante que vamos a ver básicamente en todos los testimonios, es que ustedes tienen que ser fieles a ustedes mismos, a sus poéticas a la hora de pensar este proyecto. Que ahora después lo vamos a... Bien, y sobre las obras, básicamente tiene que haber una buena documentación, si es una pintura, tiene que haber una foto de la totalidad, también pueden incluir un detalle. Si es una escultura, también de vuelta a totalidad, y es importante que incluyan distintos ángulos. Tengan en cuenta que las esculturas, justamente la propuesta es que se puedan recorrer, entonces está bueno incluir otros ángulos de la misma pieza. Si es una instalación, un enfoque frontal que muestre la totalidad y otra foto en diagonal. Si es una performance, una imagen y un link a un video. Los epígrafes, por favor, que sean claros, que esté el título, la serie, la técnica, las medidas, alto por ancho por profundidad, en centímetros, nuestra convención es centímetros, así que hagan eso. Si quieren, en la propuesta del proyecto pueden hacerlo en metros, ya que es un poco de mayor escala, entonces se entiende que ahí sea en metros, pero sean criteriosos en ese aspecto. Si es un video, poner la duración. Si es una instalación o es una obra que se ha exhibido, pueden poner el lugar de exhibición de la instalación. Y finalmente, el año de realización. Esto es muy importante, el año de realización. Aquí
No veo que diga un límite de año de realización de los antecedentes, pero no incluyan más de 3 o 5 años de obras anteriores. También les dejo un link para reducir el tamaño de las imágenes sin que pierdan calidad. Y también otro muy importante, a mí hace nada me salvó la vida para reducir el tamaño del PDF sin que pierda calidad. Está buenísimo porque, no sé, a mí me pasó que recientemente me presenté una convocatoria, exporté el PDF y pesaba como 100 megas. Y por suerte con esto lo reduje al tamaño solicitado. A ver, Sofía dice que justo tiene 6, y si la obra la hice en arte y no la tengo y solo tengo una foto. Tu última pregunta, Sofía, no la entendí. Bueno, no pasa nada si tienen menos de 10 obras para presentar. Lo importante es que no presenten una Biblia, digamos. Carolina consulta, ¿se puede compartir en las 10 imágenes obra de todos los que forman parte del colectivo? Sí, ahí, si ustedes son un colectivo, a ver, ahí tienen que tomar una decisión, digamos, siempre pensando que no pueden presentar un PDF con muchísimas diapositivas. Ahí lo que conviene hacer, si ustedes son un colectivo, es concentrarse en las obras que hayan hecho como colectivo, poner alrededor de 5 imágenes, por ejemplo, de lo que haya hecho el colectivo, y después quizá una diapo dedicada a cada artista. Pero si ustedes se presentan como colectivo, lo que les va a interesar al jurado es entender el antecedente de ese colectivo. Entonces, lo que yo les recomiendo es presentar obras pertinentes al colectivo. Además, tengan en cuenta que si el jurado se interesa, va a investigar cada uno de sus perfiles, entonces dejen a mano los links de los perfiles de las páginas web de cada artista, de sus Instagram, si son Instagram artísticos, si son personales, directamente no los pongan, porque al jurado no le interesa ver lo que comieron ayer o a dónde fueron, sino lo que les va a interesar es básicamente entender cuál va a ser la historia, cuál es la historia de ese colectivo y si es un artista, entender, bueno, cuál es su práctica. Bien, entonces, sigamos. Vamos ahora a hablar sobre el proyecto. Aquí hay una duda más. Esteban consulta. Si uno no ha realizado escultura, sino, por ejemplo, solo pintura y dibujo, ¿funciona para la convocatoria este tipo de obras? Sí, a ver. Esto también es algo que suele pasar mucho. Digo, eso que si ustedes vienen de una práctica pictórica y no necesariamente escultórica, no pasa nada. O sea, se entiende que ustedes están dando un salto hacia lo tridimensional, ¿no? Lo que sí va a ser importante, que es algo de lo que los testimonios vamos a ver, es que sea fiel a tu propuesta artística general, o sea, que se entienda cuál es la relación entre lo que vos estás presentando ahora como proyecto y todas las pinturas que venís haciendo. Quizás lo que puedes incluir son bocetos o algunas otras cuestiones que ayuden a dar cuenta de tu inquietud por la tridimensión. Bien, sigamos. Sobre el proyecto. En un PDF van a tener que incluir la descripción conceptual, la descripción técnica, los materiales gráficos, el cronograma y el presupuesto. Importante que el PDF lo nombren de esta forma. Ah, y no lo dije, pero el PDF del portfolio también solicitan que lo nombre de esta forma. Así que no se olviden de eso. Siempre está bueno atenerse a lo que la convocatoria solicita. Entonces, vamos a hablar sobre la descripción conceptual. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Siempre que van a ser dos textos que nos van a pedir. El primer texto, aquí la idea es poder compartir al jurado la intención del proyecto, ¿no? Esto es muy importante. Se debe mencionar cuál es la temática desarrollada y por qué se quiere realizar, ¿no? En este caso que me preguntaba justo Esteban sobre él venía de una trayectoria pictórica y ahora quería hacer una propuesta netamente escultórica o instalativa o, digamos, algo que descolle sobre su producción. Acá es donde vos vas a tener que justificar por qué querés realizar esta pieza que no es común dentro de tu producción. ¿Bien?
También se debe mencionar brevemente una descripción morfológica y técnica para ayudar a comprender la idea de forma integral. Importante, no se debe ahondar en detalles técnicos, ya que el foco tiene que estar en los elementos poéticos de la propuesta. O sea, básicamente, en este texto no tienen que hablar demasiado de la propuesta técnica, de los materiales, de su conservación, porque justamente todo eso lo van a tener que desarrollar en el texto de la descripción técnica. Pero sí es importante que por lo menos sepan describir brevemente cuál es su idea, cuál es su propuesta, para poder continuar con el desarrollo conceptual, porque si no, es como van a estar hablando sobre ideas, sobre intenciones, sin nada que, sin ninguna referencia lógica para el jurado. Este texto debe responder a cuál es la intención del proyecto, qué temática se desarrolla en la propuesta, qué inquietudes se plantea. Y además de todo esto, van a tener que hablar cuál es la relación de la obra con el público, habrá algún tipo de interacción. Esto es una de las cosas que vamos a ver en los testimonios y de lo que se espera de las propuestas. Si bien no es una condición determinante, sí se espera que haya algún tipo de interacción con el público, ¿no? Por lo menos que ustedes planteen, bueno, ¿qué es lo que están proponiendo en relación a eso? Después van a tener que hablar sobre cuál es la relación de la propuesta con su contexto de desplazamiento, es decir, el vivero y la ciudad de Pinamar. Esto de vuelta también lo tienen que formular en sus propuestas. Tiene que haber como un hilo conductor entre lo que ustedes están presentando y este espacio del vivero y el espacio de Pinamar. Porque además, algo que no comentamos mucho es que el vivero, si bien va a ser un espacio privado, se lo piensa como un espacio público porque se quiere que tenga que haya gran interacción del público, que las personas puedan ir a este espacio a conocer cómo se plantan los pinos, qué tipo de proceso tienen. También aquí ven esta estructura de aquí, es una especie de anfiteatro que se piensa hacer en este espacio. Es decir, que va a ser un espacio bastante concurrido, ¿no? Además, este premio se espera que tenga 20 ediciones más. Esto se está dando en el cumpleaños número 80 y se piensa hacer hasta el cumpleaños número 100 de la ciudad de Pinamar. Entonces, la idea es que sea un premio que se continúe en el tiempo. Entonces, esta idea del tiempo va a ser fundamental que ustedes puedan, que ustedes puedan reflexionar en relación a eso, ¿no? Que es justamente la otra pregunta que estaba aquí. ¿Cuál es la reflexión de la obra sobre el paso del tiempo? Esto quizá lo vamos a ver un poco más referenciado a la hora de hablar de algunos ejemplos o de ir tocando los testimonios. Y también, ¿cuál es su planteo urbano de la propuesta? Aquí Iván consulta. Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre statement y la descripción conceptual del proyecto? Bien, muy buena pregunta. Bueno, el statement es básicamente un texto que va a referir a toda tu obra. Es como un texto que va a ser un paraguas general de toda tu producción. La descripción conceptual, básicamente, aquí solamente te vas a concentrar en una de esas obras de tu producción, que es la que estás proponiendo, que recuerden, tiene que ser completamente inédita. Es decir, el statement es un texto general de toda tu producción y esta descripción conceptual es un texto puntual y únicamente sobre el proyecto que estás desarrollando o que querés desarrollar en el vivero en la ciudad de Pinamar. Esta descripción conceptual tiene que tener un máximo de 3.000 caracteres, es bastante, así que tienen mucho espacio para poder desarrollar. Y una recomendación también, siempre en base a mi experiencia personal, cuando estoy formulando este tipo de proyectos que tienen una propuesta técnica muy gruesa, ¿no? En mi caso, yo trabajo con arte y tecnología, entonces toda y hago instalaciones, en toda la parte morfológica y técnica y de materiales forma parte de mi propuesta y a mí muchas veces me cuesta desarrollar estos textos conceptuales porque siempre empiezo hablando de la parte más técnica. Entonces,
¿Qué aprendí a hacer? Aprendí a escribir, a cuando quiero escribir sobre un proyecto, empiezo directamente hablando de la parte técnica, de cuál es mi planteo constructivo, en este caso, el emplazamiento, y después me voy haciendo las preguntas conceptuales. Y básicamente así logro dividir los dos textos, ¿no? La parte final, en donde trabajo más la idea conceptual, más la idea, la intención, va a ser propio en este caso, de nuestro desarrollo conceptual. Y toda la primera parte, que es la parte que sale más fácil, porque es la que tenemos en nuestra cabeza, que es lo que decíamos, es lo que nuestra intuición nos va diciendo, bueno, toda esa parte la dejamos en la parte técnica. Entonces, aquí tienen varias preguntas como para seguir este método. Obviamente es un consejo personal, ustedes pueden hacer el método que ustedes quieran, pero los dos textos tienen que responder a todas estas preguntas. Después, la descripción técnica del proyecto, este texto es igual de importante que la parte conceptual. Aquí preguntan, Sofía, si el PDF lo voy a mandar, si el PDF se manda con la grabación. Porque además van a tener todas las preguntas para que ustedes básicamente respondan cada una de estas cuestiones, ¿no? Volvemos. En la descripción técnica del proyecto, básicamente, este texto sirve para que el jurado visualice cómo se va a realizar el proyecto, cuál va a ser su alcance y cómo será su terminación. Debe responder. ¿Cómo será la obra terminada en términos de alcance, ¿no? De medidas, justamente, cuáles serán sus medidas? ¿Dónde se va a emplazar? Aquí ustedes ya pueden sugerir básicamente ya dónde la van a emplazar, quizá. Eso también lo pueden mencionar en su descripción conceptual, porque si es parte de su desarrollo conceptual, pueden decirlo. Si no, lo dicen en esta parte de la descripción. ¿Cuál será su método y proceso constructivo? Esto es muy importante que ustedes puedan demostrar, que hayan investigado qué tipo de materiales sugieren para la pieza, quiénes lo van a producir, cuál va a ser su equipo, ¿no? Si estas obras necesitan de un equipo de producción, entonces ahí ustedes lo pueden sugerir o básicamente también pueden dar lugar a decir que en ese aspecto necesitan una ayuda, pero siempre tiene que haber un planteo previo, ¿no? Un planteo en donde ustedes hayan investigado sabiendo que los materiales sugeridos y elegidos son acordes a nuestro contexto, se pueden conseguir. Y son razonables. Tienen que hablar sobre cómo se va a realizar, dónde se va a realizar, tengan en cuenta que esto es en Pinamar, entonces ahí también tienen que buscar si, por ejemplo, necesitan una fábrica de bronce, si los materiales se consiguen en Pinamar o si se consiguen en Buenos Aires o la van a hacer en su ciudad, si ustedes son de Córdoba, de Salta o donde sea, todo eso también un poco lo tienen que empezar a demostrar que tienen conciencia de todo eso y lo están incluyendo dentro de su propuesta, porque básicamente los jurados y la institución y la curadora van a prestar atención a esas cuestiones. Y muy importante esto de cómo será su mantenimiento en el tiempo. Básicamente aquí hay que tener en cuenta que la obra se plantea como una obra que va a durar para la ciudad, ¿no? Que va a ser parte del patrimonio de la ciudad, que va a ser parte del patrimonio urbano y que se espera que dure no solamente los 20 años de esta convocatoria, sino que dure para lo que pueda durar un monumento y lo que vayamos a durar todos, ¿no? Entonces, también tiene que haber un planteo en relación a eso, porque además la parte del mantenimiento también entra en cuenta lo que es el presupuesto, ¿no? Porque si ustedes plantean un material que se corroe o requiere gran presupuesto de mantenimiento en el tiempo, eso les va a jugar en contra, ¿no? Entonces ahí tienen que empezar a hablar. También ustedes pueden cuestionar esa perdurabilidad de la obra, vamos a ver que eso también ustedes lo van a poder hacer. De todas formas, tiene que haber un planteo criterioso sobre este aspecto. Y máximo 3.000 caracteres. Vamos a ver las preguntas. Abril pregunta, ¿puedo plantear en el proyecto varias posibilidades de emplazamiento de una obra que está compuesta por esculturas en modo de serie? Sí, lo podés plantear. De hecho, lo que se espera es que ustedes sean innovadores
Y puedan ser fieles a lo que ustedes hacen. Si vos querés plantear algo que dialogue entre sí en distintos lugares, también lo podés hacer, siempre y cuando ten en cuenta que luego lo vas a tener vas a tener un asesoramiento curatorial de la curadora y todo el equipo que te va a acompañar. Pero sí está bueno que vos ya mandes una propuesta o con distintos emplazamientos o algo que dialogue en distintos lugares. Todo eso tienen absoluta libertad para hacerlo, siempre y cuando de vuelta usen un criterio técnico de constructivo, presupuestario y de mantenimiento, ¿no? Esos ejes tenés que tener en cuenta. Aquí Claudia pregunta, ¿dónde queda grabado el Zoom? Se los vamos a mandar después, no se preocupen. Quizá entro después. Bien. Otra de las cuestiones súper importantes va a ser el material gráfico que ustedes presenten. Van a tener que incluir bocetos de la idea, si tienen, pero lo más importante es que incluyan un render de la pieza final, ¿no? O fotos de la pieza emplazadas en la situación del vivero. Eso va a ser fundamental que ustedes lo incluyan en sus presentaciones, para que los jurados tengan una idea clara sobre qué es lo que quieren hacer, dónde lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cómo va a quedar. Incluyan en estos renders siempre alguna persona para que haya una relación de escala, ¿no? Para que se vea cómo va a ser la escala de esta pieza en relación a los espectadores. Eso inclúyanlo, siempre está bueno. Pueden incluir un render con la pieza sola, pero después algún que otro, siempre es recomendable poner una persona para entender la escala humana. De hecho, van a ver que una de las obras que yo traje aquí, a modo de ejemplo, me faltó, no pude encontrar una buena imagen con una persona y se pierde un poco la escala, pero es una obra gigantesca. Después vamos a volver a ese ejemplo. También incluir planos y todo lo que ayude a comprender la totalidad de la pieza. También pueden excluir imágenes inspiracionales, ¿por qué no? Quizá imágenes que hablen de los materiales que quieran usar y por qué. Eso queda absolutamente a su criterio. Igual tengan cuidado con incluir estas imágenes, pero todo lo que ayude a comprender qué es lo que quieren hacer ustedes, cómo lo quieren hacer, cómo va a quedar, se acepta y es bienvenido, por supuesto. Para trabajar estas cosas, yo recomiendo mucho usar SketchUp o Photoshop. Igualmente, aquí les dejo varias opciones gratuitas frente a estos programas que son pagos, para que ustedes los puedan descargar en sus computadoras y lo puedan usar libremente. Hoy en día no es excusa decir que ustedes no saben usar Photoshop o no usar Photoshop o no usar SketchUp o cualquiera de estos programas, porque hay un montón de tutorials en Internet que son gratuitos y realmente yo uso SketchUp y no es tan complicado. Quizá cuando ustedes quieran hacer un render un poco más profesional, sí, ahí es complicado, pero de vuelta, siempre hay opciones que les ayudan a realizarlo, ¿no? A mí, en mi caso, me pasó que en un momento me dije a mí mismo, bueno, yo tengo que aprender esta herramienta porque a mí me gusta mucho lo que es instalativo, entonces necesito poder expresar lo que quiero realizar para conseguir la financiación propiamente, ¿no? Entonces, en el caso recién que decía que es pintor y que no sé, relaciona con estas cosas, pero se quiere presentar, bueno, aquí toca aprender a usar estas herramientas o cualquiera de las opciones libres. Macarena consulta, ¿es posible hacer un render en Photoshop? Sí, es posible. Lo que pasa que en realidad lo que vas a hacer en Photoshop es un fotomontaje. Un render propiamente dicho lo que hace es, vos podés fo hacer una forma tridimensional en ese programa. También le podés dar una imagen de materiales, digamos, le podés hacer que esa forma que vos construyas sea de material de acero inoxidable. También le podés poner una iluminación, podés construir todo un espacio alrededor para que finalmente hagas, por ejemplo, esta imagen de acá abajo es un render. Esta de aquí que vemos, en realidad, todas estas imágenes que justamente puse aquí son renders, donde ves estas imágenes, si vos te fijás, son dos personitas en 3D.
Todo esto lo puedes hacer con SketchUp o con los materiales libres que te dije. También si te manejas en Photoshop, bueno, lo puedes realizar. Bien, entonces, después tenemos el cronograma y el presupuesto. Estas son dos instancias también evaluatorias, ¿no? El cronograma, a ver, aquí también tenemos como no es un inconveniente, pero sí el conflicto de que no tenemos una limitación explícita en términos de cronograma o presupuesto. Eso va a quedar absolutamente a criterio del artista que se esté presentando, pero de vuelta van a tener que pensar en propuestas que sean posibles de realizar, ¿no? Y con todas las reflexiones que se pretende que la obra sea, ¿no? Y además, bueno, se pretende una obra para un espacio público, es decir, un espacio en realidad en la intemperie, entonces se espera que salga su determinado presupuesto, pero se tiene que atener a que sea algo realizable. En el cronograma lo pueden dividir, lo pueden hacer como ustedes quieran. Una sugerencia es pensar en la preproducción, investigación de materiales, pruebas a escala, en la producción, realización de obra, en los traslados, también el montaje propiamente dicho, quizás una obra que se va haciendo en distintos momentos y se va emplazando en distintas formas. Todo eso lo tienen que prever. Y el presupuesto, de vuelta, esta es una instancia sumamente evaluatoria. Los jurados, aquí en el jurado van a tener a un arquitecto que es Martín Bodas y también al director de Fundación Pinamar. Entonces va a ver este número, va a ver si entender si son realizables, si es un presupuesto acorde a lo que se quiere hacer. Es muy importante ser lo más detallista posible. Obviamente se entiende que los artistas quizá no son expertos en temas constructivos, pero por lo menos se espera que los artistas hayan investigado y propongan los materiales a realizarse, ¿no? Esta instancia prueba que el artista ha investigado cómo llevar a cabo su proyecto y tiene un plan fehaciente de lo material de cómo realizar. Pueden dividir el presupuesto en materiales y servicios, ¿no? Quizá necesiten de técnicos especialistas en realizar, no sé, estructuras de hormigón, estructuras de acero, todo eso lo pueden incluir y también incluir los nombres de estos profesionales como para que sepan a quién ustedes recomiendan. Recuerden siempre igualmente que en la primera etapa, en realidad, van a estar acompañados por profesionales, pero sí es muy importante que ustedes defiendan sus decisiones artísticas. Jorge, consulta. Yo renderizo con Veras en inteligencia artificial. Se puede presentar así, consiste en poner dibujos y el Veras lo transforma en render. Sí, por supuesto, todo eso es válido. De hecho, me lo voy a anotar para investigarlo después yo. Porque sí, ustedes pueden, o sea, todo lo que ayude a comprender cómo va a ser su idea final, lo más verazmente posible, valga la redundancia, se llama veraz, va a servir y se acepta. No importa si es con inteligencia artificial, si es con SketchUp, si es con un programa libre, o si es quizá también un muy buen dibujo de ustedes, ¿no? No todo tiene que ser digital, o sea, se espera que así sea porque obviamente son las herramientas que hoy en día más se manejan para estas cuestiones, pero si ustedes con un dibujo se defienden, con un buen plano se defienden, si la idea es potente, si está bien defendida poéticamente, constructivamente, presupuestariamente, está perfecto y listo, y lo presentan. Así que todo eso ustedes lo pueden hacer. Bien, máximo 1200 caracteres para estos dos momentos. Igualmente, esto lo van a presentar en un PDF, así que van a tener un poquito más de libertad, pero igual aténganse a las restricciones que les solicito. Bien, entonces, venimos muy bien de tiempo. Yo digo tomar 5 minutos nada más, porque hicimos bien de tiempo. Son casi 7 y 20, podemos volver 7 y 25. Así nos tomamos un mini recreo y ya en la próxima parte vamos a hablar de los testimonios de la curadora y los jurados. Así que los espero en 7 y 25. ¿Dale?
Ahí nos vemos. Mientras pueden ir haciendo sus preguntas al chat si tienen algo.
Buenas, buenas, vamos volviendo. Ay, paren que me olvidé mis anteojos. Un segundo, ahí voy. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos ahora a una de las partes más interesantes de esta charla, me parece a mí. Realmente a mí me gustó mucho hacer este breve curso online, sobre todo porque tuve la oportunidad de consultarles, bueno, a todos los jurados y a la curadora, cuál iba a ser su punto de vista sobre las presentaciones, qué le recomendaban a los artistas. Realmente, como artista he aprendido un montón y espero poder transmitirles todo lo que ellos me transmitieron a mí y obviamente para ayudarles a que mejoren sus presentaciones o por lo menos se alineen en alguno de los conceptos que vamos a hablar sobre cada testimonio. Van a ver que hay muchos conceptos que ellos desarrollan, ideas o cosas que proponen o que sugieren que las obras planteen. Obviamente no se espera que las obras sigan estrictamente todos estos conceptos, sino que ustedes puedan elegir alguno de ellos y concentrarse en ese, si puedan trabajar más de las cosas que ellos proponen mejor, pero siempre esto tómenlo como a modo de sugerencia y también como parte de la investigación que uno hace cuando se presenta a los concursos de entender, bueno, un poco más a los jurados, ¿no? Bien, entonces, arranquemos primero con la curadora, ¿no? Solana Molina Viamonte, ella es curadora, es directora de Móvil. Móvil es una organización independiente y sin fines de lucros comerciales, dedicada a la producción y exhibición de arte contemporáneo, ¿no? Ella también fue directora de Ruth Benzacar, entonces tiene una experiencia muy, muy interesante y de muchos años. Aquí está su página web. Con ella tuvimos una conversación en relación a términos generales del premio, ¿no? Ella es una de las que mayor concepción tiene, más integral. Lo primero que hablamos fue un tema relacionado con la monumentalidad versus la perdurabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, si bien se aceptan todo tipo de propuestas, esto hay que recalcarlo, realmente la idea es ampliar el panorama y la concepción de una obra pública al aire libre, a la intemperie, se va a poner especial foco en aquellas obras que cuestionen la idea de perdurabilidad o que innoven en ese aspecto. Como les dije antes, la parte de mantenimiento va a ser un eje sumamente importante en sus propuestas, pero también ustedes lo pueden cuestionar en sus obras, ¿no? Vamos a ver justamente que con ella hablamos de varias obras que para que sean, para que vivan, se necesita un determinado mantenimiento. Lo monumental no será lo más importante, sino cómo la obra se vincula con su entorno. Si bien el vivero es un espacio privado, se lo piensa como un espacio público, como dijimos, que cualquier ciudadano puede visitar, donde habrá distintos eventos culturales y educativos. Por ejemplo, se concibe la construcción de un anfiteatro. Es decir, será un espacio vivo y transitado. Justo con ella, por ejemplo, uno para seguir pensando esta idea de perdurabilidad. Perdurabilidad, hablamos de, tomamos esta obra de ejemplo, ¿no? Vamos a ejemplificar, de ejemplificar esta idea de perdurabilidad. Si bien justo esta obra es una obra monumental, que no es lo que se espera de vuelta, pero sí es interesante esta propuesta de Jeff Koons, que es el papi, donde él plantea un tipo de mantenimiento muy específico, donde en realidad esta obra vive a través de elementos, bueno, vivos, valga la redundancia, que en realidad necesitan un determinado tipo de mantenimiento, ¿no? Que si los jardineros no cuidan las flores y no las riegan, esta obra deja de existir, digamos. Entonces, esta obra está cuestionando la idea de perdurabilidad a través de elementos vivos. Bien, volvamos a su testimonio.
De vuelta, esto del mantenimiento, ¿no? Se debe contemplar el mantenimiento de la obra, debe haber una propuesta clara en ese aspecto, ya que el premio se piensa en continuidad de acá a 20 años. Y se espera con esta iniciativa dejar un patrimonio a la ciudad de Pinamar. Tener en cuenta las etapas del proyecto. En la segunda etapa, cada artista contará con el apoyo curatorial de los artistas y profesionales para poder revisar y pulir cada aspecto de su propuesta, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto, que si bien ustedes deben realmente armar un proyecto de mantenimiento, también van a estar acompañados por los profesionales para recomendarles o pulir aquellas sutilezas finales. El tema de la seguridad también es un aspecto a tener en cuenta. Tiene que ser una obra que no perciba ningún tipo de peligro para los visitantes. Eso ténganlo bien en mente a la hora de pensar sus proyectos, ya que, como les comentó antes Solana, este va a ser un vivero que se piensa como un espacio público, un espacio transitado por la gente de Pinamar, ¿no? De vuelta, ella también habló mucho sobre la continuidad del premio, que esto está bueno. Dijo, o sea, si bien se proyectan 20 ediciones más del premio, y si bien hay un único ganador, también existe la posibilidad de que sean financiados otros proyectos a lo largo del año. Así que ojo ahí, esto está muy bueno para alentarlos a que ustedes se presenten, ya que si bien hay un ganador, obviamente las posibilidades de ganar son pocas, digamos, pero también a lo largo del año también puede haber esta posibilidad de que si el proyecto está bueno, si es financieramente posible, se puede realizar también. Después tenemos diálogo con el entorno. Esto es muy importante. Si bien hay tres espacios propuestos, se alienta a los artistas a que, si tienen otro tipo de propuesta de emplazamiento dentro del vivero, lo pueden proponer, ¿no? Esto que decían antes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una propuesta que en realidad no es de un único lugar, sino en varios momentos del recorrido por el vivero? Eso está perfecto. Ustedes pueden presentar eso. De hecho, se los alienta a que ustedes en algún punto no sigan las reglas y puedan presentar ideas o proyectos innovadores. Después, el aspecto urbano es muy importante. Por eso justamente se invitó a Martín Bodas, que es uno de los jurados, que es un arquitecto. En su testimonio vamos a hablar de qué significa esto de lo urbano en una propuesta, y también en el testimonio de Enrique vamos a volver a hablar sobre esto del urbano, que es también muy importante en este premio en particular. Y después, el tema del tiempo. Esto realmente va a estar en todos los testimonios. Discúlpenme si voy a ser muy reiterativo, pero aquí empiezo. Será importante que las obras presenten una reflexión sobre su relación con el tiempo, desde un sentido amplio, ¿no? Obviamente, no solo en términos de conservación. Por ejemplo, a veces la perdurabilidad también tiene que ver con la vivencia, ella comenta. La obra puede vivir en la memoria del espectador, ¿no? Eso lo dijo como una forma de amplia, ¿no? O sea, ¿qué va? La pregunta que se tienen que hacer, yo creo, es ¿qué significa la perdurabilidad en su propuesta? Vamos a ver que, por ejemplo, la pueden negar o la pueden tomar a favor. Bueno, todo eso lo tienen que desarrollar en sus propuestas. Aquí en el chat había una pregunta de Sarana. Los valores del presupuesto deben ser en pesos. Artebas recomienda que sean ella pregunta, perdón, si deben ser en dólares. Artebas recomienda que sean en pesos los valores. De todas formas, si tienen algún tipo de aclaración al respecto, ustedes lo pueden hacer. Después, con ella hablamos, bueno, como les dije, de esta propuesta que cuestiona la perdurabilidad a través de elementos que se deterioran en el tiempo, ¿no? Y que necesita de un mantenimiento específico. Obviamente, si ustedes van a presentar una obra así, van a tener en cuenta que se va a mantener durante, la idea es mantenerla durante 20 años viva. Entonces, va a requerir un presupuesto bastante importante. Entonces, ojo con estas cosas. Y obviamente, bueno, esta es una propuesta monumental. Quizá a lo largo de la presentación yo puse muchos ejemplos de obras y de parques que después los menciono al final, que son monumentales. Tengan cuidado con eso, no se espera realmente propuestas monumentales, sino que propuestas que tengan, que sean eso, que dialoguen con el espacio y que presenten estos puntos que vamos a charlar, que estamos ya charlando, de hecho. Otra de las obras
en las cuales hablamos con ella es esta de Luciana Lamote, que hizo en los parques de Palermo. Es una pieza muy hermosa en donde se pretende que los espectadores la recorran, pero activamente, ¿no? Que se suban a ella, que se metan en ella, que puedan verla desde distintos ángulos. Este tipo de interacción son muy bienvenidas a la hora de pensar y de presentar un proyecto. De vuelta, todo esto es a modo de ejemplificación para que ustedes puedan seguir pensando y se puedan inspirar. Nada de esto es determinante. También ella habló de este parque, Sócrates Sculpture Park, en Nueva York, que es un parque muy interesante. Yo no lo conocía, es un parque que va rotando sus propuestas escultóricas. Y justo aquí hay tres propuestas que tienen dos de ellas una propuesta interactiva. Esta que vemos aquí era muy parecida a la de Jeff Koons, es una pirámide que vive a través de las plantas que se plantan en ella, valga la redundancia, y que también proponía que los habitantes de Nueva York vayan y planten sus flores o sus jardines en ella. Después vemos esta que también los espectadores pueden subir, y esta que vemos aquí es una propuesta un poco más etérea, ¿no? Pero también exige como un recorrido de los espectadores, ¿no? Es una propuesta también para ser vista al aire libre, que no sigue los conceptos más clásicos de monumento, ¿no? Rígidos, así de bronce, estables, perdurables, sino que es una propuesta más blanda, ¿no? Bien. Entonces, pasemos ahora a los testimonios de los jurados. Con ellos, lo que hice fue hacerles tres preguntas específicas. La primera, les consulté qué le recomendarías a los artistas a la hora de formular sus proyectos. La segunda pregunta que les hice fue qué vas a priorizar a la hora de evaluar los proyectos. Y finalmente, les consulté a cada uno de ellos si podría mencionar una obra y o proyecto que les resulte interesante justamente para seguir pensando los conceptos desarrollados en esta instancia. Les reitero, como artista, a mí me encantó esta experiencia y he aprendido muchísimo al escuchar a ellos, a los jurados. La primera artista que voy a contar sobre su testimonio es Mónica Girón. Ella es una gran artista argentina. Sobre la primera pregunta, sobre qué le recomiendan a los artistas, ella lo primero que dijo, sin dudarlo, fue que sean fieles a sí mismos, que sean fiel a su desarrollo de obras y sus propias preguntas. A partir de ahí, observar y estar muy atentos al contexto al cual se están presentando para avanzar en su propuesta, ¿no? Esto que me preguntaban al principio, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago pintura y quiero presentar un proyecto? Está buenísimo, hacelo, es 100%, pero sí ten en cuenta en esto, ¿no? Que seas fiel a tu propuesta pictórica, a tu propuesta artística en general, porque en realidad, bueno, vos te expresás a través de la pintura, pero puede ser cualquier cosa, y así para cualquier artista, ¿no? Que si bien, si ustedes están presentando un proyecto que puede descollar de lo que ustedes están haciendo, bueno, tiene que haber una justificación de por qué esta propuesta es distinta a lo que vienen haciendo, o si no, que siga sus poéticas generales. Bien. Cuando le consulté a ella qué es lo que va a priorizar o cómo va a ser su mirada por sobre los proyectos, ella habló primero de contexto, viabilidad de la obra y sostenimiento en el tiempo de la propuesta. Ella dice, no importa cómo sea su sostenimiento en el tiempo, es importante que el proyecto hable de eso. Como les dije, de vuelta, algo en relación a esto ustedes tienen que problematizar, cuestionar o incorporar, ¿no? Ella, justamente ella es lo que dice, lo puede cuestionar, lo puede problematizar o lo puede incorporar. Ella destaca que hay que tener en cuenta nuestro contexto nacional, que le da poca atención a los proyectos de emplazamiento público, lo cual es real, hay pocos concursos como este, y está bueno aprovecharlos para empezar a reflexionar sobre estos aspectos, ¿no? También ella va a poner especial atención en las cualidades poéticas. Será muy importante que el proyecto se mantenga desde la poética en un sentido amplio, que sea contemporáneo y que la pieza tenga sentido en el lugar, ¿no? Esto de que la pieza tenga sentido en el lugar también es fundamental, ¿no? Que esta pieza
cobre sentido casi únicamente en el vivero y no en otro lugar donde pueda ser emplazado, es fundamental también para que los jurados elijan esa pieza y no otra. Y lo que va a buscar ella principalmente en los proyectos es sorprenderse. Esto me gustó mucho también. Destaca que ella lo que espera es poder sorprenderse con un proyecto, encontrarse con algo que no hubiera previsto. Me encantó eso, me pareció, no sé, súper dulce y creo que está bueno, ¿no? Más allá de lo que uno tiene concepciones, porque ella también trabaja con las obras en el espacio público, ella también hace escultura y dice, bueno, está buenísimo poder sorprenderse frente a las propuestas que vayan a presentar. Aquí, Pat 7, consulta. Realizo tutorías para la redacción de Statement Biotext en Fundación Conceptual Proceso Creativo. Pregunta, ¿puedo dar mi contacto para quienes necesiten acompañamiento? Bueno, eso queda a criterio tuyo, realmente no es una, no es la intención que se promuevan, pero bueno, lo dejamos a tu criterio. La idea es que consulten sobre esto. Bien, sigamos. Entre las obras que ella pudo destacar, ella habló de un proyecto muy interesante en Lofoten, en Noruega. Esta es una zona de archipiélagos de Noruega, donde hay obras al aire libre en los recorridos de los caminantes, ¿no? Entre ellas mencionó esta que le gustó mucho de Marcus Raets, donde es una pieza que se puede ver de distintos ángulos y si justamente dentro de dos ángulos específicos uno puede ver una cabeza en su concepción básicamente estándar y después la ve al revés, ¿no? Y es una pieza que se plantea justamente para ser recorrida y está en el medio de uno de estos pasajes de los caminantes. También habló de este mismo proyecto de una obra de Dan Graham, Untitled, en este caso, donde aquí ella lo que mencionó es esto de la pieza como que plantea un recorrido relacional, ¿no? Esta obra tiene sentido en este espacio porque refleja las distintas montañas, genera otro tipo de recorridos, ¿no? Plantea como distintas o nuevas visiones en medio de este paisaje. Bien, pasemos al testimonio de Martín Bodas. Él es arquitecto, ha trabajado con Clorindo Testa, tiene gran experiencia y lo han convocado justamente para que aporte su visión de arquitecto y también él tiene mucho contacto con la ciudad de Pinamar, entonces la idea es que él aporte dentro de ese sentido, ¿no? Entonces, cuando le pregunté, bueno, ¿qué le recomendarías a un artista a la hora de presentarse a los proyectos? Él lo que dice es que los artistas deben armar una estrategia. Entender qué tipo de propuesta quiero presentar, algo innovador, algo desafiante, algo tradicional, entender cuál es el fin. ¿Es un concurso público? ¿Es una inversión privada? ¿Para qué sirve el concurso? No, básicamente, ustedes están acá para ahondar en estas preguntas, así que está perfecto. Él lo que dice es eso, es armar una estrategia. Su estrategia ustedes la pueden contemplar a la hora de no solamente armar su proyecto, sino entender qué tipo de antecedentes van a incluir en su portfolio y qué elementos van a mencionar en su biografía o sobre qué van a desarrollar su statement. Quizá en este momento ustedes pueden hacer un statement más relacionado con los conceptos que van a trabajar en su proyecto específico. También en esto de armar la estrategia, tomemos en cuenta en este caso del colectivo, ¿no? La mejor estrategia a tomar aquí es poder presentar antecedentes del colectivo, ¿no? Que justifiquen por qué se le va a dar ese lugar a ese colectivo y no a otro artista. A ver, vamos a ver el chat. Okay. Después, otra de las cosas que él dice es entender al jurado, quiénes son, cuál es su formación, estudiarlos, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es este punto en específico, ¿no? Él cuenta, desde su experiencia como arquitecto de haber trabajado con Clorindo Testa, cuenta que muchas veces en los concursos se aspiraba a ser galardonados con el segundo premio. Porque lo que se aspiraba era desarrollar una propuesta mucho más creativa e innovadora, más que constructivamente posible. Ellos presentaban proyectos disruptivos, más complejos, y quedar en el segundo lugar significaba igualmente promoción y divulgación en su propuesta arquitectónica. Bien, esto es una experiencia personal que me pareció interesante contarla, sobre todo para esto
de saber por qué dijo de armar una estrategia, ¿no? En sus casos como arquitecto, él contaba que a veces en el estudio con Clorindo Texta, ellos aspiraban a quedar con un proyecto arquitectónico en segundo lugar, quizá porque sabían que, no, que iba a ser un proyecto muy disruptivo y quizá no iban a quedar, pero quedar en un segundo lugar les iba a generar un buen rédito a su estudio. Quizá en este concurso no es lo que se aspira. Realmente la intención es que ustedes puedan presentar propuestas que se vayan a realizar, ¿no? Pero es interesante esta experiencia personal que él cuenta. Algo muy importante para cada concursante es entender a dónde quiere llegar y armar su presentación en base a esa lógica y función de dicho objetivo. Entender que la obra que uno está presentando al concurso tiene un fin, lo cual es muy distinto cuando uno trabaja en su propio estudio, ¿no? Esta es una diferencia importante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en nuestros estudios, en realidad no buscamos un fin puntualmente, sino que lo hacemos por intuición o por gusto o por necesidad, pero aquí esta obra va a tener en relación esos dos aspectos, ¿no? Bien, ¿qué más? Él lo que dice también, muy importante, es que lo que esté presentado esté en tensión. Y me gustó mucho esta idea de tensión, ¿no? De tensionar los materiales, de tensionar lo que esté sucediendo. Tensión en sentido de amplio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tensión, él mencionó los puntos que se están, los dedos que se están tocando en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ¿no? Donde toda la puesta en escena se resume en esos dos, en ese momento de los dedos que se están por tocar. Y ahí hay una tensión inmensa, ¿no? Bueno, él le recomienda eso a los artistas, que es también lo que se va a fijar, ¿no? Después lo decimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que se va a fijar él en sus a la hora de evaluar los proyectos? Que la obra sea interactiva, participativa y que aporte a lo urbano. Entonces, ahora sí, ¿a qué se refiere él con lo urbano? Entiéndase por urbano como una obra que se puede mirar integralmente, es decir, a 100 metros, de cerca, de costado, ser recorrida. El dinamismo de la obra también se entiende como la permeabilidad de la propuesta a ser contemplada desde distintos ángulos y en diferentes momentos del día, de noche y hasta con un dron, ¿no? Entonces, él agrega a esta dimensión del urbano, que me pareció súper interesante, es que justamente una propuesta cuando se lleva a un plano de ciudad, la misma se va a poder observar desde distintos lugares, ¿no? Desde una multiplicidad de ángulos infinita, ¿no? De cerca, de lejos, de costado, a 100 metros, de arriba, de abajo. Lo mismo va a pasar con esto, ¿no? Entonces plantea qué sucede con esta pieza, ¿no? Este planteo urbano, en este caso, se refiere a eso, ¿no? ¿Cuál es la relación de los materiales de la obra, su color, su forma, su brillo, su opacidad, con el contexto en donde se emplaza? Que esto también refiere al urbano, ¿no? De qué relación tiene matéricamente la puesta con su entorno. ¿Qué pasa cuando la obra se mira de noche, de día? ¿Cuál es la propuesta de iluminación para la noche, por ejemplo? Aquí también agregó un parámetro que, bueno, en mi caso, humildemente les digo, nunca se me había ocurrido. De hecho, que yo trabajo con iluminación, ahí le dije que justamente mi problema como artista era al revés, ¿no? En propuestas lumínicas que en mi caso hago, en este tipo de concursos, por ejemplo, los festivales de luces europeos, que hay muchos, en mi problema me sucede de día, ¿no? ¿Qué pasa con esta puesta al verse de día? Aquí el diálogo sería al revés, ¿no? Bueno, tener en cuenta eso puede ser un lindo plus para agregar a sus propuestas, cuál va a ser una propuesta de iluminación de noche. Y entender que lo urbano refiere a una propuesta integral de la pieza, pensando en la mayor cantidad de encuentros que un habitante puede tener con la obra, distinto a un entorno controlado y estable como un museo o galería, ¿no? A mí me parece que ahí quedó muy claro. Después Enrique también va a hablar sobre el urbano y va a dar una concepción extra, y que con esas dos concepciones creo que va a quedar buenísimo la parte del urbano, ¿no?
Y otra cosa que él va a mirar es que obras que lleven al máximo las posibilidades técnicas de los materiales, o sea, las posibilidades técnicas o de los materiales, que esto es propio de su visión arquitectónica. Esta atención y de llevar a tensionar al máximo los materiales. En relación a eso, él mencionó dos obras. En un primer momento mencionó a la ciudad de Nueva York como una ciudad que integra muchísimo las obras a los edificios, ¿no? Él comentaba que haciendo un recorrido por los lobbies de los grandes edificios uno podía tener un recorrido artístico. Y particularmente habló de esta pieza de Richard Long, River Lines, en Nueva York, donde le gustaba mucho cómo esta pieza se integraba con la arquitectura, ¿no? Con esta cascada que hay aquí. Aquí pueden ver un corte. También le gustaba mucho cómo este barrido que Richard Long hace sobre la tierra, que a veces manchaba la arquitectura, y este tipo de comunión entre arte y arquitectura le parecía muy interesante. Y por otro lado, volviendo a esta idea de llevar al máximo los materiales, habló de esta pieza de Anish Kapoor, Cloud Gate. Anish Kapoor es un artista que a mí personalmente me fascina justamente por eso, porque él trabaja llevando al máximo la posibilidad matérica de los componentes que él utiliza para sus piezas. Obviamente, de vuelta, esto es una pieza monumental, no es lo que se espera aquí, pero sí por lo menos entender esta idea de llevar al máximo la propuesta de este acero inoxidable y también el tipo de interacción que tiene esta pieza con los espectadores, ¿no? Que la pueden recorrer desde abajo, que la pueden mirar desde afuera, todos los reflejos, toda esta multiplicidad de vistas. Fíjense, además, justamente acá la vemos en una visión como si fuéramos un peatón, pero en esta imagen de acá la vemos desde arriba. Todo esto lo tienen que contemplar por lo menos en sus proyectos. Bien, pasemos a Eduardo Basualdo, otro de los jurados de esta convocatoria. Él es un artista visual. De acá, de Argentina, ha tenido un montón de muestras, también ha participado en la Bienal de Venecia, es un artista de extensísima carrera, a mí me gusta mucho, recomiendo ver su obra. Y cuando hablamos con él sobre qué le recomienda a los artistas a la hora de pensar sus proyectos, él mencionó primero y antes que nada pensar la relación de la obra con el tiempo. Él cuenta que las obras emplazadas en espacios libres son obras sin descanso. Me gustó mucho esta reflexión sobre que las obras no descansan en el espacio público, ¿no? Porque están todo el tiempo exhibidas. Por lo tanto, sería bueno como reflexión y como elemento incorporar a la propuesta esta idea de cómo pensar su conservación y perdurabilidad. El proyecto a presentar podría reflexionar sobre el tiempo, porque convencionalmente como artistas no se suele pensar en esta variable, lo cual es muy cierto, porque cuando el artista trabaja en su taller, hace una obra sabiendo que el entorno en donde será expuesta será siempre un contexto cuidado, ¿no? Una galería, un museo, un taller, va a ser un entorno en donde uno puede tener control sobre las variables. Pero ¿qué sucede? Al llevar una propuesta al espacio público, a la intemperie, eso ya no sucede. En ese sentido, la propuesta puede plantear un mantenimiento, una transformación o que el abandono de esta propuesta sea parte de su planteo, ¿no? Me gustó mucho esta idea de que en realidad, como les vengo diciendo hace mucho en esta presentación, esto se plantea en una concepción súper amplia. Sus propuestas pueden plantear un mantenimiento, pueden plantear transformarse en el tiempo o puede hacer que el abandono de la pieza y su deterioramiento también sea parte de su propuesta artística, ¿no? Pero siempre tiene que haber una reflexión poética y una justificación conceptual desde el proyecto que estén presentando. Otro de los consejos, dice, es no traicionarse, ¿no? Y es interesante cómo los artistas justamente van a a ese factor, ¿no? De no traicionarse a sí mismo, de ser fieles a lo que ustedes están trabajando y presentar un proyecto acorde. Pensar en cómo se adapta la obra de este artista a estas nuevas condiciones. Es importante que los artistas sean fieles a su producción.
Y en relación al tiempo, él también dice, bueno, puede haber una negación versus una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Se puede negar el paso del tiempo a través de propuestas más monolíticas, por ejemplo, más un poco tradicionales, las típicas totémicas, cuyos elementos constructivos y materiales sean entendidos como perdurables, o se puede reflexionar sobre qué hace perdurable a una propuesta a través de proyectos que se transforman en el tiempo o necesiten de determinado mantenimiento, como vimos en la obra de Jeff Koons o la otra pirámide donde se plantaban distintas especies de flores o plantas, o mismo que el abandono sea parte de la obra, ¿no? Entonces, va a ser muy importante la reflexión. Y bueno, de vuelta, él hace insistencia sobre esto. Para él, el eje principal de la convocatoria es la reflexión del tiempo. Obviamente, esta es una de las miradas de todos los jurados. Está bueno tenerla en cuenta para lo que ustedes vayan a presentarse. Entonces, después, a la hora de mirar los proyectos, él va a destacar la conexión con la poética personal, como dijimos antes. Considera muy importante que más allá del proyecto presentado, que este esté en diálogo con lo que el artista viene trabajando y que esté en diálogo con su poética personal desarrollada. Lo duro versus lo blando. Esto me gustó mucho de lo que dijo y también se va a ver referenciado en la ejemplificación. El proyecto debe contemplar estos dos aspectos en una producción, ¿no? La parte sólida o duro refiere a lo estable, a lo que se puede controlar. Y lo blando refiere a lo efímero, al descontrol, a lo que permanece solamente en nuestra mente. Y en relación a eso, él habló de esta propuesta que me gustó muchísimo. Esta es Richard Long, Beam Drop, que es básicamente una propuesta que tiene estos dos elementos, ¿no? Lo duro y lo blando. Lo duro lo vemos aquí en estos elementos de construcción que son sumamente perdurables en el tiempo. Justamente estos son concebidos para que puedan durar y para que se pueda hacer una construcción. Y lo blando refiere a esta a cómo se concibió esta pieza. En realidad, esta obra lo que se hizo fue llenar un gran espacio con hormigón. Y como ven, en esta grúa se tiraron cada una de estas vigas, se dejaron caer y así se conformó esta pieza. Pueden ver videos en internet, hay un montón, es muy linda esta pieza, yo la tenía vista, pero no conocía cómo se había realizado, ¿no? Me faltaba esta parte blanda de esta propuesta. Lo otro que les quería comentar es, noten que en esta foto, si no tenemos la referencia de la grúa, pierde un poco la escala. Realmente estas son vigas gigantes, son muy grandes, duplican o triplican el tamaño de una persona. No encontré buenas imágenes con personas, así que terminé dejando esta, pero sí tenemos la viga aquí que nos da cuenta un poco de la dimensión de esta obra. Por eso en sus renders siempre es muy importante incluir en alguno de estos renders una persona para entender la escala de lo que están presentando. Bien, la anteúltima. Vamos a Florencia Battiti. Ella es curadora, crítica de arte y docente. Trabaja justamente en un parque, en el Parque de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires, que presenta muchas obras al aire libre. Entonces, ella, bueno, al principio, una de las primeras cuestiones que habló a la hora de qué le pueden recomendar a un artista es de vuelta no traicionarse. O sea, esto va a ser fundamental. En sus proyectos también me lo llevé yo personalmente para pensar en mis proyectos cuando ideo propuestas a distintas convocatorias, ¿no? A medida que me iban diciendo todo esto, yo me iba haciendo esas preguntas. Digo, bueno, ¿qué tanto innovo en mis proyectos cuando me presento en convocatorias al punto de no seguir mis poéticas? O bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Para hacerse. Porque fue algo que destacaron todos los que venían del palo del arte, lo destacaron, básicamente. Esto de que el proyecto a presentar no deforme el modus operandi del artista y que sea fiel a su propia poética. Como les decía, bueno, ella al trabajar en un espacio que tiene básicamente un montón de obras públicas, ella dijo que es muy importante pensar en el material. En la seguridad constructiva, no necesariamente el artista tiene que saber
hacer el proyecto, pero sí tiene que contemplar cada eje constructivo de la realización de la obra. O sea, tengan en cuenta esto de las etapas, ¿no? O sea, ustedes tienen que presentar una idea, aunque después van a tener un acompañamiento propiamente dicho. Después ya destacó la parte de razonabilidad presupuestaria. El proyecto debe tener un presupuesto consciente y dentro de ese presupuesto también se tiene que tener en cuenta el mantenimiento posterior. Es decir, se debe contemplar que el material elegido a la larga no duplique su costo debido a su alto valor de conservación, ¿no? Esto, bueno, obviamente, ya lo dice la experiencia de haber restaurado un montón de piezas en el Parque de la Memoria. Tener en cuenta el público, se espera propuestas que puedan contemplar algún tipo de interacción con el espectador. De vuelta, esto es una expectativa, no necesariamente sus propuestas tienen que sí o sí trabajar la interacción del espectador, pero si justo lo están desarrollando o pensando, lo pueden potenciar ahora que saben que se va a priorizar ese tipo de proyectos. Ella, a la hora de evaluar los proyectos, fue muy concisa en el sentido de decir que va a pretender que haya un equilibrio entre el concepto, la materialidad, la reflexión sobre el contexto, la interacción propuesta con el público y la perdurabilidad. Destaca que en una primera lectura se evaluará, su evaluación comenzará por la de priorizar la propuesta poética, ¿no? Entender qué proyectos son más fuertes desde lo conceptual y formal. Luego, el ojo estará puesto en evaluar qué propuestas tienen un buen balance entre el desarrollo conceptual y aquellos ejes más ligados a lo constructivo, a su técnica y a su conservación. Es decir, va a ser dos lecturas, ¿no? Básicamente. En una primera instancia, va a priorizar aquellas propuestas que sean fuertes conceptualmente y una vez que haya hecho esa primera selección, después va a empezar a mirar todos estos otros aspectos que son muy importantes para este premio, justamente por la perdurabilidad que se plantean de estas obras. Y a la hora de mencionar algunos ejemplos, con ella hablamos de esta obra de Diego Bianchi de Mutanti. Esta obra fue premiada en el premio Ajcuy, que es un premio muy interesante. Les recomiendo también que lo chusmeen en la última diapo, y aquí igual les dejo su web. Si bien este premio es puntualmente para generar, es un concurso que se hace para hacer obras para los lobbies y los entornos comunes y también en los parques de distintos edificios. Y tiene una modalidad muy parecida a, bueno, en realidad es la misma modalidad que este premio, donde primero se seleccionan entre cinco propuestas. Se les da un monto en dinero para que ellos amplíen su propuesta, la desarrollen y después finalmente se elige una propuesta ganadora. Esta propuesta ganó en el 2019 y lo que se destaca de esta idea es que tenía una funcionalidad específica en este edificio. Esta lombriz que se ve aquí es en referencia a que en alguno de estos lugares servían como depósitos de compost, ¿no? Los habitantes de este edificio podían dejar ahí todos los desechos orgánicos para que las lombrices generaran justamente este compost y se pudiera reutilizar todo esto en los jardines del edificio o para dar a otros espacios, ¿no? Pero es muy interesante la propuesta funcional de esta obra que tiene literalmente. No solamente aquí hay una interacción, sino que hay una funcionalidad, ¿no? Que esta palabra que es media rara, ¿no? ¿Por qué una obra va a cumplir una función, ¿no? Las obras de arte no tienen una función, pero a veces hay ciertos cruces como estos que están muy interesantes y que realmente generan como una interacción funcional. Después mencionó otras obras, como esta de Leo Battistelli, que está emplazada en Puerto Madero. Esta es una propuesta más longitudinal. Son un montón de esferas de cerámica recubiertas por plata que recrean una constelación, ¿no? Como una idea que no solamente una propuesta al aire libre tiene que ser monumental o grandilocuente, sino que también puede haber otro tipo de planteo, otro tipo de recorrido. Y también habló para hacer referencia a quizá una obra
que sí concibe conceptos más tradicionales dentro de lo que es el monumento o la obra en espacio público, que es esta de Elba Byron, pero también, digamos, es una obra que no traiciona el modus operandi de esta artista, ¿no? Que es justamente vos ves esta pieza y la ves a ella. Entonces, está bien que proponga ese tipo de materiales más tradicionales que quizá no es específicamente lo que se esté buscando en este concurso, sino que se busca que haya una problematización sobre la obra en espacio público, sobre la obra en intemperie, pero de vuelta lo importante es no traicionar sus modus operandi o sus propuestas. Bien. Entonces, pasemos al último testimonio de Enrique Shaw. Él es justamente el director ejecutivo de Pinamar S.A. Con él antes hablamos un poquito sobre consideraciones generales, ¿no?, del premio. Hablamos sobre la ciudad jardín, ¿no? Pinamar fue concebida como una ciudad jardín que integraba la naturaleza, ¿no?, y que pretendía un espacio de comunión entre el espacio público y generar un encuentro ahí. También que hubo distintas iniciativas para contribuir a la ciudad y de llenarla de arte. Y él habla sobre la valorizar la experiencia urbana, ¿no? ¿Y qué se refiere a esto? Él comenta, ¿no?, que los artistas se pretenden que los artistas puedan encuadrar su búsqueda en relación a una propuesta integradora, entendiendo el urbanismo como una conjunción de un montón de dinámicas y públicos distintos. Públicos con distintos intereses, gente que quizá le resulte indiferente, otras que se lo apropien, y también hasta personas que vandalicen las piezas. Esto también es común. Florencia también habló de esto, por eso es importante tener en cuenta el mantenimiento. Y él dice que lo urbano tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Pero el paso del tiempo entendida como no solamente sobre los materiales, sino sobre el concepto de la obra. La pieza se transforma en parte de la ciudad integrando a toda la población. Es imprescindible que no ofenda a ningún tipo de público. Entonces, Enrique Shaw lo que hace es agregar una concepción que me parece interesante sobre el urbanismo que tiene que ver más con el espectador. Entender que va a ser una obra que la va a mirar todo tipo de públicos, no solamente el público que va a un museo o una galería o que puede ir a visitarte al taller, digamos, no, va a ser un público súper extenso, van a ser niños, adultos, adultos mayores, gente que no le interesa, gente que quizás sí, gente que va a vandalizar la pieza, gente que no entiende de arte, gente que sí entiende, gente que va a aportar nuevas miradas sobre la pieza, ¿no? Entonces, este entendimiento integral que veníamos hablando con Martín, aquí esta visión integral la tenemos más referida al público. Y también habló que las piezas en lo urbano terminan convirtiéndose en puntos únicos, ¿no? En generar experiencias únicas en los ciudadanos y se transforman en parte de su tramado cotidiano, ¿no? Entonces, esta concepción del tiempo ya no es solamente referida a la perdurabilidad, sino es referida a que se vuelva parte de la iconografía común de una ciudad. Bueno, en relación a eso es que él menciona arte que vuelve único un lugar, hace sentir al espectador que está viviendo una experiencia única en ese contexto específico, ya que confiere de una identidad al espacio en donde la pieza está emplazada. A ver, aquí Patricia Suárez consulta. Me está pareciendo que es una convocatoria para artistas consagrados con trayectoria importante, aunque no descarto que los no notables pueda tener un arte muy creativo y hasta sorprenderte de una visión impactante. No, yo creo que es una convocatoria para que los artistas puedan realmente pensar sus proyectos. Obviamente que los ejemplos son de artistas que, bueno, han tenido cierta trayectoria porque son espacios públicos y son proyectos que se han seleccionado, digamos, pero la idea es súper abierta, se alienta justamente a que se presenten todo tipo de artistas, no importa su carrera. Lo importante va a ser que se trabaje en estos conceptos, ¿no? Que después, en una última diapo, vamos a ver las conclusiones. Entonces,
Si tu proyecto es fuerte en estos aspectos, si tiene una buena concepción técnica, un concepto que la refuerce, también tus antecedentes demuestran que vos estás trabajando esta poética hace bastante, no tiene por qué ser un artista de carrera y que quede como finalista. Otro de los aspectos que él destaca es la funcionalidad, la educación y el mensaje. Se espera que las obras puedan aportar desde alguno de estos tres elementos. Obras que por su interacción o uso tengan una funcionalidad específica, como vimos en la de Diego Bianchi, o que por su concepción tengan un elemento educativo o que su fuerte sea el mensaje general de la propuesta. De vuelta, esto es lo que se espera, no necesariamente tienen que tocar todos estos temas porque va a terminar siendo un cocoliche, ustedes tienen que ser fiel a lo que ustedes hacen y sí entender qué es lo que se busca para poder orientar lo que están haciendo hacia alguna de estas variantes o por lo menos tenerlas en cuenta para pensar sus proyectos. Y de vuelta menciona esto de que esta es una primera edición de muchas. Este es un primer concurso y la propuesta es poder seguir haciéndolo hasta su aniversario número 100. Y existen posibilidades de que se financien más de una propuesta. Si bien aquí el premio es un único y se pretende una sola obra, va a haber espacios posiblemente para que se generen otras propuestas. Bien, seguimos. Entonces, a la hora de analizar los proyectos. No, perdón. ¿Qué le recomendaría Enrique a los artistas a la hora de pensar sus proyectos? Pensar en propuestas que puedan incluir relación de la obra con el tiempo, de vuelta, fíjense lo importante que es esto, que están todos los testimonios, un proyecto multidisciplinario, funcionalidad, interacción, generar emociones, sensaciones en el espectáculo. Y después, finalmente, la factibilidad técnica, ¿no? ¿Qué es lo que va a destacar él sobre los proyectos a la hora de hacer su selección? Además de todos los conceptos mencionados anteriormente, una de las variables más importantes es la factibilidad técnica que hará posible que el proyecto se concrete. Lo que se quiere realizar no solo debe ser posible técnicamente, sino que también tiene que haber un criterio presupuestario. La factibilidad también responde a su adaptación presupuestaria. Entonces, de vuelta, sean criteriosos a la hora de armar sus presentaciones, tengan en cuenta no solamente el presupuesto inicial de su concepción, sino después también su mantenimiento en el tiempo. Si su propuesta, bueno, en realidad, estoy haciendo una conclusión, pero la vamos a ver después, ¿no? Eso, si su propuesta plantea una negación de lo que es la perdurabilidad a través de propuestas más monolíticas, de propuestas con materiales más duros, ¿no? O si plantea una interacción o si lo niega el mantenimiento, todo esto lo tienen que tener muy en claro. Bien, entonces, sobre las propuestas que hablamos con él, a modo obviamente de referencia, o sea, no es que se espera que artistas consagrados se presenten, no es que quiere una obra de Minujín. Lo importante acá es el concepto que está detrás de esta pieza. ¿Y cuál es ese? Primero, el concepto urbano de que ella utilizó un símbolo para la ciudad, que es este lobo marino de Fioravanti, la ciudad de Mar del Plata. Ella reutilizó este símbolo y lo cubrió con otro símbolo que es el alfajor Habana. Y además de todo esto, hizo su típica performance o más acción, ¿no? Donde cada uno de estos alfajores era entregado a las personas para que ellos lo canjeen por un alfajor. Eso es lo importante acá, no importa la carrera de este artista, lo importante que estamos destacando de esta obra es este símbolo, ¿no? Que además este símbolo, esta obra que se pensaba como efímera, después finalmente fue recubierta en el 2014, fue recubierta para quedar finalmente emplazada enfrente al Museo Mar, en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, aquí lo que interesa entender es eso, ¿no? Es este símbolo que ya usó, lo reutilizó y lo resignificó. Vamos a ver la siguiente propuesta. A ver. ¿Se sabe cuál es el presupuesto para construir la obra, aunque sea un aproximado? No, no hay un número aproximado, pero
Eso va a quedar a criterio de ustedes, digamos. Es una obra que se plantea para un espacio público, se entiende que va a tener cierta envergadura de tamaño, y en relación a eso va a ser su presupuesto. Ahí van a tener total libertad y se van a tener que adecuar a lo que ustedes vayan viendo, digamos, ¿no? Muchas de las propuestas que estamos viendo acá son un tanto monumentales, quizá ahí van a tener que bajar el volumen de lo que ustedes están haciendo, pero de vuelta, también lo que tienen que pensar es que van a tener una segunda etapa de asesoramiento. Entonces, lo que ustedes presenten tiene que tener esa posibilidad de adaptación a la mirada de un profesional y a los ajustes presupuestarios que pueda haber. Entonces, si una pieza es muy grande, quizá en la segunda etapa se puede pensar, bueno, un poco más chica porque el presupuesto no da. Todo eso lo pueden ir contemplando. Lo importante es presentar algo que sea permeable a esta instancia a esta segunda instancia de asesoramiento por profesionales y por la curadora. Bien, aquí Patricia Suárez dice, es una propuesta muy interesante, me encanta y me parece muy bueno que sea algo proyectado en el tiempo, en coincidencia con los aniversarios de Pinamar. Buenísimo, y su historia desde los inicios. Gracias, Gonzalo, por acercarnos a esta valiosa información. No, muchas gracias a vos por hacerlo. Ojo que todavía no terminamos, quedan 2 días, esta y una más. Después habló de este proyecto muy interesante, yo no lo conocía, en Escobar, donde hay muchas obras aquí que también plantean otro tipo de interacción, ¿no? Por ejemplo, esta pista de skate de Matías Gubil, el anzuelo, también este artefacto lumínico de Eugenia Calvo, que a mí personalmente me encantó. Y después tenemos esta pieza de Jorge Macchi, que se llama Carrefour, que es básicamente una pieza que orienta los puntos cardinales, pero en realidad va variando con el viento, así que más que orientarte, te desorienta, ¿no? Me parecieron muy interesantes estas propuestas. Aquí les dejo el Instagram, igual en la última les dejo también otros links para pensar. Entonces, básicamente, llegamos a la etapa de conclusiones. Y ya con esto vamos cerrando. Entonces, aquí tenemos un poco el resumen o las conclusiones a modo personal. Después ustedes pueden sacar las que ustedes quieran de los testimonios de los jurados y un poco de lo que se espera de los proyectos. Autenticidad y coherencia. Se valorará que el proyecto refleje la trayectoria y la poética personal del artista. Todos los jurados que vienen de la rama del arte dijeron eso, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Relación con el entorno, obviamente. Se buscará que la obra se vincule significativamente con el espacio donde será emplazada, considerando el diálogo con el vivero y su entorno urbano. Viabilidad técnica y presupuestaria, de vuelta. Será fundamental que el proyecto sea factible, tanto desde el punto de vista constructivo como económico. Obviamente, no se espera que ustedes sean expertos en todo esto, pero sí que haya un planteo coherente al cual después se pueda dar un asesoramiento correspondiente. El mantenimiento, será importante que los proyectos contemplen este eje dentro de su concepción conceptual, ¿no? Y presupuestaria. Interacción y o mensaje. Se valorará que la obra pueda tener algún tipo de interacción o funcionalidad específica o aporte un mensaje educativo, además de generar una experiencia única y significativa para quienes la experimenten, contribuyendo a la identidad y la experiencia urbana. Bueno, urbanismo. Sería importante que el proyecto tenga en cuenta una mirada integral sobre la obra, contemplando la diversidad de públicos, como vimos en el testimonio de Enrique, la multiplicidad de acercamientos de los espectadores a la obra, como vimos en la reflexión de Martín, y su contexto específico, obviamente, el vivero y la ciudad de Pino. Y finalmente, otro de los puntos muy importantes va a ser la reflexión sobre el tiempo. Se espera que el proyecto aborde de manera consciente la relación de la obra con el tiempo, ya sea en términos de perdurabilidad, transformación o negación, y que tenga en cuenta las distintas etapas del mismo. Bien. Entonces, esto es a modo de conclusión.
Obviamente, no necesariamente tienen que trabajar todos estos ítems en su presentación, pero sí va a ser importante que alguno de ellos lo tengan en cuenta. El mantenimiento desde ya, la reflexión con relación al tiempo también desde ya, una propuesta urbana también. Entonces, no sé si queda alguna consulta que quieran realizar, porque en realidad ya estamos terminando. Sí les quiero dejar algunos parques para que se puedan inspirar. Aquí tenemos el Parque Escultórico de Pinamar, que si bien tiene, van a notar que son propuestas más tradicionales, más clásicas, ¿no? De monumento más entendido desde lo clásico, que no es lo que se busca necesariamente en este concurso, sino que se espera que los artistas sorprendan a los jurados, como dijo Mónica. El Parque de la Memoria, el Paseo de las Esculturas en Bahía Blanca. También les dejo varios links de los proyectos que vimos que están muy buenos. Yo algunos no los conocía y son muy interesantes. El Museo Campos de Cañuelas está muy bueno. Es un museo que todavía no se abrió, que tiene un montón de obras con este planteo interactivo. Ahí se pueden inspirar. El proyecto de puertos que vimos recién en Escobar, bueno, el premio Ascuy. Ahí en el premio Ascuy, si bien es un premio para interiores, van a poder ver un poco a qué se refieren cuando en esta segunda etapa, porque se muestran los proyectos finalistas y cómo es su desarrollo. Y después les dejo un montón de parques internacionales. Acá mucho ojo, porque en todos estos parques vamos a ver propuestas monumentales de dimensiones gigantescas. Tengan cuidado con eso porque no es lo que se espera necesariamente, obviamente. Ustedes pueden proponer lo que ustedes quieran, pero siempre con un criterio técnico de mantenimiento y presupuestario, ¿no? Eso ténganlo muy en claro. Pero está bueno para ver ideas, para conocer estos lugares. Yo el de Sócrates realmente no lo conocía. El Instituto Inhotim de Brasil me parece increíble, tengo muchísimas ganas de ir ahí. Y después, bueno, hay muchos, la Gibbs Farm en Nueva Zelanda es muy interesante también. Bueno, todos estos son lindos como para inspirarse, tomar y bueno, mucho ojo con lo presupuestario. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Veo que está bastante tranquilo el chat aquí en la última diapo. Si tienen dudas, los aliento a consultar cualquier tipo de dudas que tengan. Manden un mail a Premio Pinamar. La idea es justamente recibir sus consultas y poder asesorarlos en todo lo que ustedes necesiten. Las bases y condiciones las tienen aquí, los planos y fotos. Y el formulario de inscripción. Gracias, Gonzalo, clarísimo. Bueno, me alegra muchísimo que les haya gustado. Ahí están recomendando. Así que, bueno, les dejo un gran abrazo a todos. Espero que haya ayudado. A mí personalmente me encantó la experiencia. Agradezco mucho a Premio Pinamar, a Fundación Arteva, a Manuela, que me asistió en todo el proceso, ya es la coordinadora del premio, es quien les va a estar respondiendo. Ha sido una linda experiencia. Entrevistar a los jurados me sirvió también mucho a mí y espero poder haberles transmitido todo esto. Así que, bueno, preséntense y mucha suerte. Cualquier duda, escriban allá. Así que, bueno. Gracias a todos y les mando, bueno, muchas gracias a todos los que están diciendo gracias. Les mando un gran abrazo a todos. No, vamos, stop. Nos vemos.